faltan un par de cosas. Hola, 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 hola. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Hola, muy buenas, locos de Twitch. Y hola, muy buenas, locos de YouTube. Si estáis viendo este directo en diferido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Primer directo con 42 años, viejaco. Y nada, hoy arrancamos. ¿Qué hora es? Son las 10 y 47 de la mañana del domingo 16 de octubre de 2022. Yo seguramente voy a enseñar el que sí es mi primer santo grial. Quien haya visto por Twitter esta semana se revolucionó un poco el tema porque fui a casa de un cliente a trabajar, a poner unas cortinas y bueno, ya lo conocí hace muchos, muchos años, de mis primeros clientes que ha cambiado de domicilio. Le he puesto las cortinas en la casa, un saludo Javi Victoria desde aquí. Y fue el jueves. El jueves me. Cuando terminé. Hablando con él, terminé de poner las cortinas. Y me saqué una mochila con. Me dijo, Pedro, esto para ti, qué sé yo, que esto te va a gustar a ti. Y me quedé flipando. Y os voy a enseñar el contenido de esa bolsa. Ya sabéis, si me seguís por tanto por Instagram, por Twitter, por redes, siempre lo decimos. Pues habéis visto los comentarios, pero quiero ver con vosotros un par de cositas, a ver si estoy yo equivocado, porque la verdad es que creo que. Hemos tenido suerte en esta donación. Y quién sabe si alguno de vosotros también ha tenido suerte en esta donación. Aquí tenéis las redes, tanto Twitter como Instagram. Y lo primero de todo, dar los buenos días a los primeros locos de Twitch que están por aquí, como Otoboque, buenos días, feliz domingo. Astur, Asturmaniac, buenos días. Álvaro, que acaba de mandar un WhatsApp. Pedro, estoy en la calle con mi familia, pero me paso por aquí para saludar y me escaparé unos segundos para comentar de vez en cuando. Grande. Hoy es el cumpleaños del bajista de los Red Hot Chili Peppers Free. Ay, ya sé yo que te gustan los Red Hot. Y nada, vamos a hacer directucho, vamos a pasar un buen rato y también vamos a ver. Habrá que hacer una mini porra del clásico. Hoy tenemos un Barça Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Va a ser el primer Barça Madrid que voy a llevar a mi hijo al bar a verlo. Nos pondremos guapetones y a ver cómo. Ya tiempo ya que no voy al bar a ver un partido de fútbol. Pero creo que él se lo va a pasar muy bien. Bueno, somos ya 24 locos de Twitch aquí. Muy buenos días a todos. Espero que se vea, que se escuche bien. Y la historia es esa. Enseña Magra. Vaya día cargado. Puede pasar todo el otro día. Sí, vamos a enseñar. Van un montonazo de videojuegos de la. Puede pasar de todo en el clásico, ya te digo. Buenas, Docking. Y ya os digo, me regaló una mochila y joder. Vamos a empezar muy directamente a Arturro. Bueno, antes no. Antes quiero comentaros una cosita. Una estafilla, entre comillas. No sé si sabéis, estaba esperando que me llegaran unas chapitas que pedí para Amazon hace ya un mes, en septiembre. Y bueno, pasó un mes, no me llegaron, reclamé unas chapas de The Last of Us. No, pues para. Quería hacer un unboxing con todo lo que los regalos de mi cumpleaños, ¿no? Quería que viniera, eran de una tienda americana. Y era una chapa, algo muy básico. Incluso Mingo pasó por nuestro Telegram. Han llegado a la chapa, sí. Ahora va a ver la chapa, Álvaro. Total, a principios de esta semana me puse en contacto con el vendedor. Porque ya había pasado mi cumpleaños. Bueno, a principios de semana, no, el jueves o el viernes me puse en contacto con el vendedor. Ya había pasado mi cumpleaños y las chapas, según el localizador de Amazon, estaban enviadas, pero así llevaba ya 3 semanas enviadas. Y le dije, mira, ya quiero que me devuelva el dinero. Ya no las quiero, quédate las chapas porque las quería para mi cumpleaños y nada. Total, no, el hombre es muy simpático, la verdad, se ha dicho, la tienda americana, se pusieron. Intentaron hablar conmigo en español, entre inglés, español, no entendemos y al final me pidió disculpas, lo sentía mucho. Sin ningún problema me hizo reembolso. Mira, esto que eran 6 o 7 euros, que tampoco era tanto. Y ya esta mañana me ha dicho, mira, ya no llega el reembolso. Pero la sorpresa fue ayer, Miriam, ayer sábado, fue al buzón a recoger lo normal, el correo de. Había algo de correo en nuestro buzón.
mira lo que tengo aquí. La chapa. O sea, todo podía haber salido perfecto si hubieran venido las chapas un 3 o 4 días antes. Y si las chapas desde las sofás. Y si las chapas hubiesen sido desde las sofás. Porque hoy me encuentro esto. Digo, madre mía. Del Fallout. Me quedé loco. Bueno, Miriam se quedó loco. ¿Tú de qué videojuego te habías pedido las chapas? Digo, del The Last of Us. Pues mira lo que te ha llegado. Digo, me cago en la leche. Las chapas de The Fallout, tío. Me quedé loco. Me han reembolsado el dinero. Bueno, al final me ha venido esto que directamente va a ir al cajón de... Al cajón de... Del Merchant que tengo por ahí de... Porque esto no lo quiero. Iba a ponerla desde las sofás en la mochila. Tengo una mochila tech, ¿no? Donde tengo el portátil y todo eso. Bueno, aquí las veis. Para algún futuro sorteo meteremos el pack de chapas del Fallout. Total, la semana en la que haya ido, o sea, no me he empezado los 42 años con buen pie. Y ahora os seguiré explicando el por qué digo esto, ¿no? Digo, pero que ya he recibido aquí un montonazo de juegos de PlayStation 1. ¿Qué pasa que dices que no has empezado la semana con buen pie? Sí. No, tío, que por eso no compro por internet, porque que me cago en la leche. O sea, por eso no compraba. Después de la antes de la pandemia yo nunca había comprado nada por internet relacionado con videojuegos. Y después de la pandemia, pues, por necesidad. Porque había que hacerlo sí o sí, si quería que fueran llegando las cosas. Pues empecemos. Total, te pica y cuando ves alguna oferta, alguna cosita, me metí en de las sofás, quería estar buscando a ver si... Y encontré el set de chapas que me moló bastante. Y al final, ruina. Te devolvieron el dinero, sí, estafa. Sortéalo, aunque no sé quién va a participar para esa chapa. Pues eso pasa. Eso creo yo, Areku. Y nada. Luego, estoy detrás. Otra, la historia por la que estoy diciendo todo eso, ahora veremos los 10 videojuegos en caja. Y me lo metió todo en una mochila. Yo vi la PlayStation y los juegos por encima y me emocioné. Me ha regalado 10 videojuegos en taza y aparte también otros cuantos videojuegos sin caja, pero todo, es que es muy raro, con sus libros de instrucciones. Entonces ahora los veremos. Y otra de las cosas por las que estoy muy quedado es Wallapop, ¿no? El Wallapop. En Wallapop estoy buscando como un loco ahora mismo la edición coleccionista de Resident Evil Village. Una edición que en su momento no pude comprar y hoy en día con los precios que hay en día también creo que me voy a quedar. ¡Oye, David Plus Ultra! Muchas gracias por el follow, hermano. Bienvenido a la comunidad Hermanos Consolas. Sigo comentando, ¿no? Y estoy buscando la edición coleccionista de Resident Evil Village. Sobre todo me interesa la figura de Chris Redfield. Ya tengo la de Claire y la de Leon. Y la quiero. Aparte que me gusta mucho la estética de la figura. Y el packaging en sí de la edición coleccionista estilo baúl de cartón, me mola bastante. El contenido, pues viene un mapa de tela, me mola. Viene un libro de arte en tapa blanda, me mola, aunque sea tapa blanda, me mola. Hay muy pocos libros de arte de Resident Evil a la venta, al menos en Amazon, y los que hay son carísimos. El juego me da igual, ya es la edición Steelbook que tengo yo, de PlayStation 5. O sea que el juego ya lo tengo, me da igual. Total, encontré en Wallapop una edición bastante bien de precio, ¿no? No voy a decir el precio porque estoy en contacto con el vendedor. La historia es esta, ¿no? Le digo al vendedor, oye, me interesa bastante, pero la vendía sin libro de arte. El libro de arte le pregunté, ¿lo vendes aparte? Y dice, pues sí, por 30 euros más te vendo el libro de arte. Y le digo, oye, si me hace un pequeño descuento para los gastos de envío. ¡Oye, qué pasó aquí, Álvaro! Oye, Álvaro le ha regalado una suscripción a Docking. Muchísimas gracias, Álvaro. ¡Wi-Fi! Gracias por la suscripción de regalo. ¡Wi-Fi! Muchas gracias. Hola, muy buenas. Oye, David. Muy buenas, tío. Bienvenido, como te he dicho. Y aquí también está JR Villalba. Te veo mientras desayuno. Hostias, Álvaro, qué grande que eres, tío. ¡Wi-Fi! Ya sabéis, todo el mundo que se suscriba aquí al canal de los Hermanos Consolas. Tendrá un placer, como dice Álvaro, dentro, porque esta comunidad es muy grande, señores. Esta comunidad que... Pasaros por Telegram y veréis a lo que me refiero. Álvaro es más peligroso. Telegram, sí, lo puedo. Telegram. Álvaro con el móvil, pasando con el móvil por la calle, es más peligroso que un mono con un juego de navaja. Nuestra comunidad de Telegram. Pasaros
todo el mundo que sea miembro, haga follow al canal de Hermanas Consolas, por supuesto está invitado a pertenecer a nuestra maravillosa comunidad de Telegram, donde siempre decimos ofertas, muy buenas ofertas, trucos del almendruco y todo. Bueno, sigo contando, pues me puse con el contacto, el tío, es bastante joven, ¿no? Por eso estoy mosqueado. Me dijo, si le dije, si me lo dejas todo por 130 euros, te lo compro, pero los gastos de envío, arte toca, tenemos que hacer la manera para repartirnoslo. Y no me ha respondido más. Ayer le escribí el último mensaje, porque, vamos a ver, es una edición que le tengo muchas ganas, pero tampoco soy gilipollas, ¿vale? Tampoco quiero que se rían de mí. Total, ayer escribí un último mensaje. Oye, si me respondes te la compro. Es que si no, no me fío de ingresarte el dinero, aunque sea por la aplicación de Wallapop. Pero no me fío, tío. No me fío. Y no me ha respondido. Le voy a dar otro bar. Incluso Miriam también se ha puesto en contacto con él por su cuenta. Para ver si es calzaga. ¿Qué pasa de nosotros olímpicamente? Si es que es un fake. Si es que es tonto, porque le hemos dicho, oye, que te la queremos comprar, que nos diga. Wallapop depende mucho de la persona, normalmente no hay problema. Hoy yo no he tenido, pero es una jungla. Pues me va a tocar los huevos mucho, porque esa edición es la edición más económica que he encontrado de Wallapop. Pero bueno, tengo un plan, ese es el plan A, tengo un plan B y un plan C para intentar conseguir la edición coleccionista del Village. Lo que más me interesa, ahora mismo en mi cabeza solamente tengo dos ediciones coleccionistas que quiero meter en mi museo, en mi colección. Que la edición coleccionista de Resident Evil Village, por supuesto. Aunque lo único que me interesa realmente es la figura. Pero no ni por Amazon ni por Wallapop está la figura suelta. Y alguna otra que he visto está que te cagas de cara. Entonces voy a hacer un llamamiento a todo el mundo que está hoy aquí en nuestro directo, porque seguro que muchísima gente tenéis muchas cuentas o pertenecéis a muchas cuentas de Telegram, gente, y si alguien está interesado o alguien conoce a alguien que venda esa edición, que se ponga en contacto conmigo, ¿vale? Porque le voy a proponer o bien comprársela o bien hacerle un cambio. Ahora os lo explicaré por qué en el directo, cuando veáis los juegos os lo diré. Yo estoy interesado en dos ediciones coleccionistas ahora mismo en mi cabeza, solamente de ediciones coleccionistas que quiero tener en mi cabeza. La del Village y la del Kakarot. Y diré, pero si la del Kakarot la tienes. La del Kakarot solamente tengo el juego y la caja de la edición coleccionista. No tengo lo que más me interesaba, que era... Eso fue un capricho que me di. No, la caja y el juego solamente. La persona que me la vendió no vendía el contenido. Entonces, me interesa la del Kakarot por el Steelbook, que es maravilloso, el libro de arte, que hay que tenerlo sí o sí, y la figura de Gohan y Goku montado en la nube con el dragón, creo que era así. Un diorama muy guapo. Y estoy también, la tengo por alguna fichada en Wallapop, pero digo, he pensado, mira, voy a soltar la noticia aquí en el directo y seguramente que hay peña que a lo mejor le interesa hacerle el cambio, vendérmela a mí o lo que sea, porque voy a proponer un cambio. Voy a leer los comentarios. David Plus Ultra, vale, a mí hace año y medio me dio un ataque de nostalgia y ando como loco recuperando y comprando consolas de chaval, NES, Game Boy. Te he encontrado de casualidad y me flipa todo lo que tienes ahí. Pues David, me recuerda mucho tu historia a la mía, porque yo también, a mí también me dio la vena. Yo siempre he tenido videojuegos, pero realmente fue cuando conocí a Miriam, cuando me dio la vena de recuperar todo lo que había perdido en mi infancia y empezar poco a poco la colección de todo lo que conservé en la infancia, todo lo que perdí en la infancia, en la adolescencia, también perdí muchas cosas, y poco a poco he ido y estoy aún a día de hoy recuperándola. Así que es verdad que fuera de lo que perdí, lo que han ido entrando cosas que no contaba con ellas, y hoy en día me siento orgulloso, muy orgulloso de mi colección, ni mucho menos la mejor colección, ni de lejos, de ningún sitio, es una buena colección de videojuegos. Yo que consumo mucho Twitch y YouTube, me gusta mucho lo que más, vídeos que más me gustan ver, sobre todo en YouTube, son de setup, sobre todo americanos, y en Twitter estoy siguiendo a gente, en Twitter y en Instagram, y estoy siguiendo a gente que es una pasada, y las colecciones que tienen son impresionantes.
A lo mejor muchas veces un setup, tener tu propia colección, más vale la calidad que la cantidad. Yo intento que haya un 50-50 ahí. Me gusta tener todo lo que me gusta, quiero tenerlo. Y calidad. Pues tengo juegos que a lo mejor para muchos no son santos griales, por eso el título del vídeo del directo de hoy es mi primer santo grial, porque creo que es el primer juego que realmente mi feed de Twitter, por ejemplo, revolucionó con esta adquisición, con este regalo, que realmente fue un regalo. Y digo, coño, va a ser mi primer juego santo grial. ¿Qué pasa, tío? Quería enseñar a Cristiano ¿A Cristian otra vez? para pa ver cómo lo hemos picado, Pues como lo porque habéis pegado, madre mía. Total, eso. O sea que me recuerda mucho mi historia. Álvaro, entonces te va a gustar el directo de hoy. El ninja de la naturaleza, primera vez que participa en el chat. ¿Cuánto suele rondar? ¿Cuánto suele rondar la edición coleccionista? Supongo que de Resident Evil Village. Suele estar entre los 150, 200 y ya los más flipados. Bueno, flipados. No lo veo un precio desorbitado. Para mí sí, porque yo no puedo gastar los 250, que es el precio medio que está el pack completo, son 250. La edición, mucha gente vende la edición japonesa, que a mí realmente también me da igual, pero yo lo que quiero es la figura. Entonces, pues, por desgracia, ahora los juegos están subiendo una burrada, una burrada. El otro día me quedé flipando con lo que habían subido el Xenoblade de Switch, ya ves. Hola Antonico, muy buenas, acabo de entrar Antonio. Primera vez que participo en el chat también. Fábrica Dreams, buenos días, fábrica de sueños, fábrica Dreams. Buenos días, caballero, ¿qué tal la semana? Pedro, tocayo, ¿qué pasa por aquí? ¿Hoy de qué se habla? Hoy vamos a hablar de unos regalitos que me hicieron. En breve voy a enseñar todo el contenido, pero antes que he saltado las pequeñas anécdotas que pasan en la vida. Lo de las chapas de Last of Us, que me llegó esto, del Fallout. Y ahora estoy contando que estoy buscando la edición de Resident Evil Village. Voy a darle 24 horas más, 48. O sea, si el lunes o el martes el vendedor no me responde, porque no sé realmente lo que pasa. Nunca he tenido este problema en Wallapop. No sé qué es lo que pasa si yo le doy a comprar la edición. Si es, ya, no sé lo que le pasa. Le ingreso el dinero, creo que ese dinero Wallapop no se lo da hasta que yo reciba el producto. Papá, Paso para pagarle, seguro que. esa es mi play. Sí, pero voy a enseñarla porque me quiero enseñar el regalo. Entonces, eso también. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le ingreso la cantidad que él pide por Wallapop, más el seguro de Wallapop, más los gastos de envío? Pablo, por favor, déjala. ¿Quién te ha dicho que es tuya? ¿Tú me la regalaste? Te la has regalado un año nada más. ¿Un año nada más? Sí. ¿Un año entero? Sea, yo pago el seguro, pago el seguro de Wallapop, pago los gastos de envío, sin ponerme en contacto ya con el vendedor. El vendedor supongo que le dará la notificación y él ya decidirá si me la vende o no. Y es que no sé cuánto tiempo Wallapop da de tregua, ¿no? Para que recibir yo ese paquete. David Plus Ultra, perdón, es que estaba cambiando el PC desde el móvil. Me interesaría entrar a ese Telegram, si se puede, de ofertas de la gente. Hombre, claro, David, métete en Telegram. Muy buenas, creo que te has metido ya. Vale, estoy mirándolo aquí ahora mismo. Muy buenas, David. Ahora te escribo. Ah, pero una forma de coleccionar retro barato es mirar las consolas más baratas como Play 2 y 3, Xbox 360, las de 32 bits, 16 y 8 bits, depende. Pero en general es caro. Ahí te ha puesto Álvaro el nick de Telegram. Gracias, Álvaro. Te regalaron eso y encima cobraste en la cortina. Negocio redondo. Espero que el jefe se no se entere que te pide pellizco. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Julio? Álvaro, por ejemplo, lo que pone aquí. Telegram, nada más que fotos del Evercade. Yo colecciono también la Evercade, está muy bien porque son juegos licenciados con cajas de instrucciones, recopilatorios de míticas compañías de videojuegos, con además el Interplay, Atari y Tecno, son baratos a 20 euros el cartucho nuevo. Ahí lo crees. Bueno, pues vamos a empezar a enseñar la mandada. Javi, voy a cerrar esto. Me regaló una PlayStation 1, su PlayStation 1, y me quedé loco, no, loquísimo. El estado en la que la tenía. Yo tengo la mía. A ver si por aquí la ve. Esta de ahí es mi Play. Mi Play original, la que yo abrí. La que yo he tenido toda la vida. Y se nota el paso del tiempo. En cambio, esta Play.
está impoluta, me cago en la leche, parece que la han sacado de la caja. Me quedé loco, los contactores, es que no tiene ni una mota de grasa, de grasilla de los dedos de suciedad, está impoluta. Por dentro, o sea, esto ha tenido menos, esto está nuevo, tío. Todo esto ya que cuando yo llegué a casa, ¿no? Cuando llegué a casa de trabajar y abrí el paquete, la consola, tío, me quedé loquísimo, dije, wow. Bueno, aparte, yo conservo mi PlayStation, igual que esta, la original, la mía, la que me van a enterrar con ella, con la Master System, y dos PlayStation One, dos PlayStation pequeñitas, que... Una la tengo ahí y la otra donde está. Vale. Esto de ahí es una PlayStation. Pero bueno, esta es mi... tenía ganas de tener otra PlayStation Fat, normal, ¿no? Aunque Pablo se la ha agenciado, la hemos conectado en su habitación. Está flipando. Aunque lleva el chip, sí, sí lo lleva. Porque aparte de los juegos, me vinieron también con dos bolsas llenas de juegos piratas. Y la mayoría valen. La mayoría valen. Pero no me interesa. Yo todos los juegos que tenía piratas de la PlayStation 1 los tiré. No, los discos verbatim los tiré todos. No me interesa. No me interesa tener prácticamente nada pirata. A no ser, por ejemplo, un emulador. Alguna cosa, pero no me interesa tener meter en la colección productos no originales, no licenciados. A no ser que estén muy bien hechos, como el regalo que me hizo Álvaro del Castlevania de Mega Drive, que queda muy bien. Aunque sea réplica, una copia, está muy bien hecho. ¿Qué pasa, máquina? Dice Álvaro. Pedro, a mí me pone Pedro con Sol las cortinas, le regalo un juego y me hago una foto con él. No es la primera vez que me pasa. ¡Osag! Que será C al revés. Gracias por el follow, hermano. Bienvenido a la comunidad Hermanos Consolas. Qué preciosidad. La PlayStation 1 original es preciosa. Es preciosa, preciosa, preciosa. José, gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, 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 lleva el chip, ya os digo. Vienen varios juegos. Pirata. Bueno, vendrá unos 20 juegos piratas. Ahí están todos en la habitación de Pablo. Y bueno. David, la qué consola más preciosa, por Dios. Oh, madre de Dios. Qué bien está esa PlayStation, está brutal, Dios, qué bien, está muy bien, ¿eh? Es que la conservo con la mía ya tiene el típico color amarillento, mi consola siempre ha estado, no ha estado expuesta en ninguna vitrina de aquí. ¡Coño, qué pasa aquí! Álvaro, ¿estás muy loco? ¡Hostia, Álvaro! Le ha regalado una suscripción Wi-Fi a Mario, hostia, qué buen gusto, tío, Mario, dale las gracias a mi Álvaro. Álvaro, ¿qué te está pasando? Álvaro, ¿qué vamos? ¿Qué me estás haciendo? ¡Wafai! Somos ya 52 locos de Twitch, me cago en la leche negra. Me estoy poniendo nervioso. Porque Dios, qué bien. David, pregunta, porque rompería o dejaría tirada a cualquier lado mi consola. Vale. Luego también venía, como curiosidad, todo en una mochila. Me la regaló con todos los cables. ¡Vamos, sí! ¡Joder! Muchas gracias, tío. Venía con dos mandos. Y curioso, ¿no? Porque uno de los mandos es este, el mando de la PlayStation 1, del modelo Slim de la PlayStation 1, que es un color así más blanquito. No es tan gris. Esto es más un gris perla. Y con los dos joystick. Está muy chulo. El mando original, todos recordamos. El mando original de PlayStation. Es que lo tengo en el cajón desastre. Muy bonito ese mando. Más blanco de la web. Es uno de los mandos que más me gusta, tío. Es precioso este blanco. El primer mando venía sin los joysticks analógicos. Luego sí salió a mitad de la generación de PlayStation 1 sacaron con los joysticks. Y me vino con este mando. Y con este mando. Que si mal no recuerdo, este es. Para PlayStation 1 no había mando negro. Este es el mando de PlayStation 2. ¿Vale? Si mal no recuerdo, PlayStation 1, a no ser que fuese la PlayStation ya 12, no tenía mando negro. O sea que una PlayStation 1 original con un mando de la PlayStation 1 y otro mando de la PlayStation 2. Este mando ya se... Es que, o sea, me gustaría... No hace justicia lo que estáis viendo vosotros por pantalla. En vivo está nuevo, tío. Puedes decir, coño, se le ve mierda. No. Es que está nuevo. O sea, está nuevo impoluto. Impoluto. Me alegro que haya mucha gente hoy en el directo de hoy porque ya os digo que a lo mejor os interesa porque tengo un par de juegos aquí que están muy bien valorados. Y ese negro sí es el de la 2, sí, es lo que yo pienso.
Pero es raro el combo que me hizo. Eso me hace sospechar que Javi tiene por ahí una PlayStation 2 en su casa. Javi, ¿necesita más cortina? ¡Ducky! Muy buena. Si está el mando de la 1. Sí, sí que había un mando negro de la 1. Yo tengo uno. Mira arriba donde pone el cable DualShock 2. ¿Es el de la 2? Si no, es el de la 1. Hostias, pues aquí no pone nada. Es más, como curiosidad, el enganche es blanco. Hostias, pues sí que es verdad, tío. No pone DualShock 2 ni nada de eso. Es que tengo el cajón y me da, tengo que moverlo todo para sacar el cajón de los mandos. Tengo varios mandos de la PlayStation 2. Pues, pero sí que es verdad que el enganche es gris, no es negro. Y si mal no recuerdo, el enganche del mando de la PlayStation 2, el mando, ¿vale? Era negro, no era gris. ¡Curioso! Elemental, querido Watson. Puede ser, Pedro. Coño, nunca llegué a ver en PlayStation 1 negro de cuando la tenía. Yo tampoco, David, por eso me he quedado así. Abro, yo pillé hace poco dos mandos negros, grises Bluetooth para la PlayStation 1, 2 y 3, lo pongo en Telegram. Vamos a ver. Aquí está. Hostia, qué chulos están los mandos. Vamos a verlo. Aquí. Wow, pues están chulísimos, tío. Ah, qué bueno, tío. Está muy guapo el mando. Muy chulo el mando, Alvariño. Muy guapo ese pedazo de mando. Wi-Fi, vale. Pásate el enlace de Telegram, please, Pedro. Claro que sí, ahora mismo, Juan. Lo ponemos aquí para que os metáis. Bueno, aquí está Álvaro. ¿Qué estás haciendo? Pasear con la familia con el móvil. Qué crack que es mi hermano Álvaro. Bueno, pues me vino en una mochila la PlayStation con los dos mandos. Muy guapo, me acabo de dar cuenta. Lo bueno de los directos, nunca hay mal momento para aprender. O sea que, guay. Mi primer mando de PlayStation 1 negro. Qué cosa. Estoy en la duda, ¿vale? Digo, hostia, te estoy por los parques. Por los parques polacos con el móvil. Y Dokin también, porque no tenía ni puta idea. Dokin, gracias por la anotación. Y hola, Víctor, buenos días. Bueno, ya os voy a enseñar los videojuegos, ¿vale? Voy a enseñar primero los videojuegos en caja. Y luego los videojuegos originales, todo el material original que me regaló Javi, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar... Ay, rayita también, ¿vale? Y hay juegos que al chico le gustaría en su niñez, pero... Bueno, pero empezamos fuerte, empezamos con este Medieval 2. En Platinum... Bueno, ya lo tenía. Pero bueno. Ese está bien para futuros cambios, ¿no? Es un videojuego que, la verdad, está mucho mejor conservado que el que yo tengo. O sea que guay, totalmente completo. Pero la maldición de los Platinum Medieval 2. El disco este plateado. Vaya una mierda. La portada es preciosa, Vamos a ver. Tenemos por aquí el Army Men. Aquí de los soldaditos de plástico que todos hemos jugado de pequeños, que tan famosos se hicieron con la película de Toy Story. Army Men. ¡Maldita sea! ¡No me deja entrar! Vale, ya está, jeje, vale. Este Army Men que lo conocía más, nunca lo he tenido, nunca he jugado. Lo conocía más y más por las hobby consolas y por todo el material que pude leer en el mini 10, pero era un juego que nunca lo he probado, nunca he jugado. Pero sí que lo veo muy simpaticote, y lo que he dicho antes, los típicos juguetitos que en los años 80 nosotros jugábamos de los soldados típicos verdes de plástico, que tan famosos se hicieron en Toy Story, pues supongo que esto iría muy relacionado con el lanzamiento de Toy Story, aunque no es un producto nada que ver con Toy Story, pero los típicos soldados. Y por dentro, pues con su libro de instrucciones, que otra cosa no, pero Javi, el muchacho que me regaló la Play, parece japonés. Está todo, fijaros en los manuales de instrucciones. Os lo pongo a contraluz para que veáis que no tiene ni un arañazo y conserva el brillo del primer día. Este tío cuidaba los videojuegos que da gusto. Me cago en la leche no haberte conocido de crío. Gente, yo intentaba conservarlos bien, pero siempre los dejaba a otros amigos, te los devolvían hechos polvo. Y hay juegos en mi colección que... Pero Javi, la verdad es que los conservaba, todo el producto que me regaló, en perfectas condiciones. Bueno, un juego que también... Voy a enseñar primero la morralla. Bueno, morralla entre comillas. Los tres juegos más flojitos de lo que me regaló. Que la verdad es que mi colección de PlayStation 1 ha aumentado
en calidad bastante. Bueno, esas cajas, qué nostalgia. Para ver hay una caja que sí que me mola un montón, que hacía lustros que no veía. Era un formato que en uno de los últimos directos hablamos del formato de las cajas de los videojuegos. Y se me olvidó mencionar esta caja de PlayStation. Hablemos de la caja doble de PlayStation, la caja estándar de PlayStation, la que acabamos de ver. La primera tirada de juegos americanos de PlayStation venía con un formato de caja muy similar a los juegos de Sega Saturn que nosotros conocemos, así en alargado. Y se me olvidó hablar del cuarto modelo de caja de PlayStation que nos llegó aquí a España. Que hay aquí una caja y que no se lleva. Bueno, otro juego que me regaló. Aquí tenemos a Iker Casillas. Iker Soy Gay Casillas. Anda que no la lió el domingo pasado, que puso un gay Casillas. Puso Casillas un tweet diciendo que era gay. Y luego dijo, no, que más que la cuenta. Bah, fuera de tontería. Hoy tenemos clásico. Yo creo que va a ser 2-2. Soy del Madrid, ¿vale? Me gusta el fútbol, pero creo que el Madrid no gana hoy. El Barça tiene un equipazo. FIFA 2002. No lo tenía, tengo FIFA 97, FIFA 98, FIFA 99, que si mal no recuerdo era la portada de Raúl, Morientes y Guardiola. Y en el 2002 este juego sería intergeneracional, saldría también para PlayStation 2. Porque si mal no recuerdo, el primer FIFA para PlayStation 2 era el que salía Mendieta en la portada, el jugador del Valencia. Y este FIFA 2002 sería de los últimos que saliera en PlayStation. Bueno, pues como ves, espectacular. Es que merece la pena enseñar el estado de conversación de conservación de estos videojuegos. Y nada, bastante. ¡Ole los FIFA! Eso viene a cuento hoy para el clásico, ya ves. Yo tenía el International Superstar Soccer Pro 2 en italiano, hostia película. Bueno, FIFA, bien, me ha hecho ilusión. Se lo puse a mi hijo porque a mi hijo, sobre todo, Iván, le gusta muchísimo. Este año le ha dado por el fútbol. Y cuando vio esto, los polígonos en movimiento, dijo, ¿esto qué? Claro, pone los FIFA de hoy en día y pone los FIFA. Estos no son ni los primeros que nosotros jugamos. Los FIFA que yo al menos primero jugué fue los de Super Nintendo y Mega Drive. Esto era morralla buena, ¿sabes? Aunque yo flipábamos todos los años con los FIFA. Bueno, un juego. Es este otro juego, es este Knockout Kings 2000, vamos, de boxeo de toda la vida. Pero están para España. Todos los videojuegos, es decirlo, también son para España. Todo, no hay nada para Lugan ni nada, todo para España. Y, por ejemplo, este juego, el típico juego de boxeo de toda la vida de EA, venía con el formato este Classics, que era ni PlayStation Platinum, ni The Best, ni nada. Incluso el juego sigue teniendo la serigrafía de original. Fijaros, el libro de instrucciones, fijaros qué brillo tiene. No veis ni una arruga, tío. Estoy, me quedo loco, tío. Pero sí que con esto de Classics me quedé un poco rayado. Y no sé si es una gama de juegos que salió, una gama que saldría EA, porque PlayStation no me suena, EA, más económico, no lo sé. La portada muy limpia, pero muy bonita. Y por detrás, pues aquí tenéis algunas capturas de imagen del juego de boxeo. Que tampoco son juegos que a mí nunca me interesaron en mi niñez. Y nada, bueno, ya a partir de ahora, juegos que más o menos todos conocemos, ¿no? Y Siphon Filter. Y diréis, oh my god, el Siphon Filter creo que le gusta mucho a Mingo. Y este es el otro formato de caja que me refería. ¿Era este? Sí. ¿O no? ¿Dónde está? Sí, sí, era este. Aquí está. Este es el otro formato de caja de juegos de PlayStation que me refería. Voy a poner, por ejemplo, el último que hemos enseñado, el de boxeo. Varían en algunos detalles, como por ejemplo, el de boxeo, aquí tenían el lomo insertado en el plástico, el logo de PlayStation, bueno, el logo, las palabras de PlayStation, ¿vale? Incluso por arriba también en el plástico y por abajo, ¿vale? Y este tenía, no lo tenía por ningún lado, ni en el plástico ni nada, pero aquí en la lengüeta del lateral, el borde terminaba en plástico. Este formato de cajas también tengo bastante y es más rarucho de ver. Bueno, Siphon Filter, sí que a Mingo le gusta todo, pero lo guapo del Siphon Filter es que aquí tenemos el libro de instrucciones. Es que
aparte del Siphon Filter, este es el 2, Siphon Filter 2. A ver si lo acerco. Siphon Filter 2. Y aquí. Siphon Filter 3. La trilogía original en PAL España de los Siphon Filters. ¡Wow! Solamente, ahora os enseñaré, es tanto el Siphon Filter 2 como el Siphon Filter 3 venían los discos sueltos con los libros de instrucciones que ahora os enseñaré. El único que venía en caja es el Siphon con su libro de instrucciones. Aquí lo tenéis. Fijaros, que da gusto, tío, que parece que acabo de empezar yo el juego. El único que venía. Ah, bueno, mira, que fijar otro detalle. Las pestañas se cerraron. Así, de la caja. Así fue un filter. Creo que, si mal no recuerdo, los creadores de. Del Days Gone. Puede ser la compañía que creó Siphon Filter, es la compañía que creó el Days Gone para PlayStation 4. Creo. Es que aquí pone 989 estudios. Bueno, Siphon Filter, tío. La competencia directa de Metal Gear en la época, ¿eh? Nadie se acuerda. Estaban muy bien estos juegos. Me estaba ahí un rollo Metal Gear, Misión Imposible, muy guapo. Éramos Raya, pero antiguos son un tesoro ahora FIFA. Así, Álvaro. ¡Qué pasada! Está todo nuevo. Está todo de puta madre, David. Me gustaban mucho los Siphon. Una saga olvidada, tremendamente olvidada. Creo que los últimos Siphon Filters que salieron al mercado fueron para PSP. Pero sobre todo la trilogía original. Sí que moló bastante. Tuvo bastante éxito. Tuvo bastante éxito. Bueno, llevamos 47 minutos de directo y ya todo lo que voy a enseñar es crema. Crema y el santo grial. Solamente voy a decir una cosa. Porque voy a hacer un pequeño descanso para echarme agua. Y todo eso. Y antes de nada, el Fari chupa limones. Gracias por estar con nosotros, Fari. Muchas gracias, Fari, por ese follow. Bueno, solamente voy a decir una cosa. Santo Grial es un juego que me ha molado bastante tener. Pero estoy dispuesto a deshacerme de él. Por eso os decía. Luego expanderé más la noticia. Seguramente mucha gente estará interesada. El juego no lo vendo. Lo cambio por... Lo voy a cambiar. Y si lo vendo, tiene que ser por una cantidad guapa de dinero. Pero sobre todo mi intención es fit, change to change. Luego lo diré, ¿no? Pero ya sabéis que me interesa la edición coleccionista de Dragon Ball Kakarot y Resident Evil Village. Y el juego, el Santo Grial del que estoy hablando, si alguien conoce a alguien que esté dispuesto a cambiármelo, yo creo que va a salir ganando la persona que es agente del juego. Pero es que lo tengo aquí. Pequeño spoiler. Este es el título. Comutelka. Vale. Ahora lo vamos a enseñar. Señoras y señores, voy a poner un anuncio de un minutito. Voy a hacer un pequeño descanso de 3 minutos. No voy a parar ni nada, ni nada. Y el Fari, no compara eso con Metal Gear de PlayStation, por Dios. Si no lo he comparado, he dicho directamente que en la época era... No lo he comparado. Creo que mis palabras no han sido... Era el Metal Gear. Era otro Metal Gear de la época, ¿no? Era el contrincante o algo de eso, he dicho... Directo, el rival directo de Metal Gear. Sí que es verdad que siempre había comparaciones, sobre todo en hobby consolas. Metal Gear sí fue fuerte, pero me cago en Dios. Metal Gear es Dios. No lo comparo con nada, tío. O sea que, Fari, me alegro de que hayas hecho follow para reñirme un poco, que me lo he merecido. Pero guay. Claro que sí. Ahora, un poco en minutos me voy a llorar, que el Fari me ha dejado destrozado. Fari no lo... Fari es Dios. Vengo ahora mismo, loco. Y ya os digo, ahora viene todo crema, 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 crema. Pasaros por nuestro canal de Telegram, ¿vale? Ahí tenemos contacto más directo las 24 horas, los 365 días del año. Descanso, anuncio. No os vayáis, que el anuncio es lo único que hace que este canal, que pueda comprar agua para beber en mi casa. Vengo ya.
estamos Miguel y yo peleándonos por el cabrón este de Wallapop. ¿Qué hago en la leche? Bueno, que no responde el de Wallapop. Ya no sé. Miren, dice que hasta que no responda no le compramos nada. Pero al final me quedo yo sin edición coleccionista. Bueno, el juego, el Santo Grial, el que ahora mismo las 50 personas que 48 personas que hay en directo están aquí para ver mi primer Santo Grial de mi colección. Y es un juego que estoy dispuesto a desprenderme de forma sencilla porque estoy hablando de este Koudelka. Un juego que no tenía ni puta idea de su existencia. Matadme porque lo puse en Twitter y más de 150 me gustas, un montón de notificaciones, gente explicándome de qué iba el juego. ¿Cómo que no lo conocías, Pedro? En mi puta vida había oído hablar de esto. Hola, Máximo, ¿qué pasa, maquinante? ¿Qué haces para estar tan bien un domingo? Yo soy así, Máximo. Bueno, Koudelka. No me cambies de tema, Máximo. Aquí lo tenéis. Este se supone que es un Santo Grial en Wallapop. Está para España. Aquí lo tenéis. Totalmente en español. Cuatro discos. Impoluto la caja. Impoluto los discos. E impoluto todo. Aquí tenéis el disco 1. El manual de instrucciones. Este es un juego que a lo mejor me pongo en contacto por... Si veo que no, me pongo en contacto con Virtua. Y digo, Virtua, véndeme esto por ahí rápido. O si alguien me hace el cambio, aquí lo tiene. Este juego en Wallapop está valorado por bastantes cientos de euros. Y el disco 3 y 4, en perfecto estado. Los discos son una preciosidad. Me han dicho que el juego, para tener cuatro discos bastante cortos, supongo que por la cinemática, lo que más me llamó la atención y la duda era de SNK, que era SNK y no tenía ni puta idea de lo que era. Se ve que para época está bastante, se conserva bastante bien. Es un juego de que mezcla así un poco el rollo Resident Evil con el sistema de combate de RPG, combate por turno. Y bien, si ahora mismo alguien se está... Me he metido en eBay y los Koudelka están bastante más baratos que en Wallapop. En Wallapop están pidiendo desde 150, 250, 350 para España. Y aquí... Está bastante barato, por 50, 31. Hay alguno más caro, como esta versión americana. Vale, me queda un poco bueno. Este está muy bien, está 279, 150. Discos sueltos también venden. La versión japonesa, más económica. Esta también está muy guapa, esta versión. Esta portada japonesa está muy guapa. O sea, que no hay que fliparse. Porque el juego es fácil de encontrar, está bastante bien valorado. Pero yo es un juego que ahora mismo es el primer Santo Grial de mi colección, que es para estar, es decir, flipar en colores. ¡Wow! Gente que me ha dicho, me cago en Dios, tú que no sabes qué juego es y yo llevo años buscándolo y a ti van y te lo regalan, desgraciado. Pues sí, y es un juego que, a ver, no me malinterpreté. Si tengo la posibilidad de cambiarlo por algo que yo me gustaría tener en mi colección, lo voy a cambiar. No le tengo especial... cariño, o sea, un regalo, los regalos no se venden ni nada, pero bueno, en este caso ya que han entrado en mis manos algo que sé que a alguien le haría mucha más ilusión que a mí tener, estoy dispuesto a hacer un cambio, no a venderlo, a cambiarlo. Y entonces, pues, si a alguien le interesa, que se ponga en contacto conmigo por mensaje privado en Twitter. Os pondré ahora mismo el enlace de mi Twitter, de Hermanos Consolas, o por Instagram, aunque normalmente los mensajes privados los veo más rápido en Twitter, ¿vale? O sea, Koudelka, a mí me interesa ahora muchísimo la edición coleccionista de Resident Evil Village y la de Dragon Ball Kakarot. Aunque, Fragil y Pedro me está diciendo que tiene una Game Boy Micro, que tampoco tengo, qué cabrón. Es que me conocéis tan bien que sabéis dónde tocarme. Koudelka, un regalazo que venía dentro del pack este, que si alguien está interesado lo ama. Algo que yo, por desgracia, no me siento bien por tenerlo. Es un Santo Grial dentro del catálogo de PlayStation en PAL España. Muy difícil de conseguir hoy en día, y más en este estado. Está nuevo y impoluto, lo puedo asegurar. Puede ser suyo, pero ya digo, no lo vendo, no acepto dinero. Si veo que tal, lo cambio por algo que a mí me haga ilusión. Joder, el juego nunca lo conocí. A mí también me pasó lo mismo, David. Y lo puse en Twitter
Y vamos. Os lo pongo. El nick de Twitter lo tengo por aquí. Mira, aquí. Aquí lo tengo. El voy a poner aquí Twitter para que me, las redes sociales, para que me sigáis en Twitter, para que me pongáis en contacto conmigo. Y este es el libro, ¿no? Y puse, vaya más guapo que me acaban de regalar un cliente. Por cierto, no lo conocía, es un juego de SNK, Kudelka. ¿Alguien sabe algo de él? ¿Será un santo grial? Ja, 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 ja. Y puse la foto con todo el material que me habían regalado. Esto es recién llegado a casa, ¿vale? Las fotos son recién llegadas a casa. Pues ha tenido 162 me gusta y 56 comentarios. Entre los comentarios, pues mucha, mucha gente. Es una joya de PlayStation, caro y raro de ver. Pedazo de lote, Pedro, el Kudelka, si no me equivoco, es un survival horror y bastante raro de ver. Kudelka es una jodida maravilla. La precuela es Shadow Hearts, debo jugarlo. Es un survival horror. Incluso gente como Tommy MC o Bears me escribieron, cabrón. Pues te han regalado 200 euros, así de gusto. Solo puedo decir que Kudelka está dando hasta 700 euros. Eso ya justifica, pa. Enhorabuena. Tampoco creo que yo que nadie dé 700 euros por este juego. Vaya suerte, yo también quiero clientes así. Una de las mejores historias de los videojuegos, sistema de batalla tal y tal, brutal. Es un juego raro de ver y que todo el mundo debería jugar alguna vez. Preséntame a esos clientes, el Medieval y el Siphon Filter, pepino. Aquí. Muy bueno, te lo recomiendo, juego de rol, juegazo. Es uno de los juegos que dices, coño, pero que está genial. Voy a darle unos minutos y de repente está con el disco 4 acabándotelo. Verse Game, uff, uno de mis deseados de PlayStation, el Kudelka. Ojalá hacerme con él algún día. Kudelka es una maravilla, mezcla de survival horror con partes típicas de JRPG. Te ha regalado, te ha hecho un regalo impresionante. O sea, yo cuando leí todos estos mensajes dije, guau, pues es raro y claro, a mí personalmente no me gusta, pero el juego de mi colección es muy valioso. Los discos son muy bonitos, lo he tenido en mi mano y la verdad es que está muy guapo. Bueno, regalos, Silent Hill meets Final Fantasy, es un juego. El juego sirvió de base para Shadow Hearts, más que antes así, Tony en sí, y Impoluto, sobre todo. Hostia, Tony, un abrazo. Como casi todo, ha envejecido regular, pero un juego interesante. Kudelka, es Dios, yo tengo el original en castellano, están carísimos, más de 300 euros en eBay, es un buen JRPG de terror, muy divertido. O sea, el juego está muy bien valorado y aquí la gente. Aquí hubo uno que me hizo gracia. ¿Qué me estás contando? 350 pavos en eBay, Pedro. Te lo respondí yo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué más? Dios, qué guapo. No conocer a Kudelka, lo siento. Ojo, que el de boxeo es un juegazo increíble. Pero, ¿le has explicado al cliente el valor real que te estaba regalando? Porque quizá este estaba dando unos juegos viejos sin valor y ahí hay unos 500 euros en juego. Pues no, no le dije, no llamé después a Javi para decírselo, pero Javi creo que me sigue, puede estar aquí, puede sonar en WhatsApp en cualquier momento. Pedro, ¿te acuerdas? Es que me hacen falta. Adiós. Hasta luego. Kudelka fue conocido aquí por Álvaro, pero no tanto como los clásicos de PlayStation. El Fari dice, vendí el Final Fantasy VII original por 500 pesetas, madre mía. Cada vez que lo pienso me pongo malo. Yo conservo el mío. Conservo el de Miriam. Miriam, cuando la conocí, venía con un Final Fantasy VII debajo del brazo, en Platinum. El mío es el normal, el original. Y hace un año y pico me conseguí también el Final Fantasy VII en japonés. Baratísimo, ese está baratísimo. Porque el diseño de la caja me volvió loco. Bueno, seguimos. Ya sabéis, el Kudelka. Si estáis interesados, por favor, chicos, en el juego, lo ponéis por vuestras redes sociales o lo ponéis por las cuentas de Telegram que sigáis. Oye, si alguien le interesa el Kudelka, Pedro de Hermanos Consolas, lo cambia por. Él está buscando, yo estoy buscando las ediciones coleccionistas del Village o del Kakarot completa a pelo. Y seguro que él gana, sí, seguro que él gana. Y la Dreamcast la regalé. Eso está muy bien. A eso está muy bien, Fari. No será el Fari, el vecino mío de las parras, ¿eh? Bueno, otro juego que venía dentro del lote que este me costó. Digo, coño, ¿qué juego es este? The Five Elements. ¡Coño, el quinto elemento! El juego del quinto elemento, tío. Pero estaba. Porque hay otro juego para PlayStation 1 protagonizado por Bruce Willis. Si mal no me acuerdo cómo se llamaba. No era el quinto elemento, era. Oh. Y creía que la portada tenía entremezcladas las portadas, el apocalipsis.
Tenía las portadas, creía que era el quinto elemento cuando vi este juego, pero este es el juego del quinto elemento, la famosa película protagonizada por Bruce Willis y Mila Jovovich, la de Resident, para que todos conozcan, lo sepamos. Y aquí veis el tochamen, fijaros qué tochamen del libro de instrucciones, impresionante, en perfecto estado, y el disco, el quinto elemento, me hizo una ilusión tremenda de tenerlo. El juego basado en películas, sobre todo en la época de PlayStation 1, PlayStation 2 también. Película que había medio buena en el cine, la sacaban en videojuego. Y este quinto elemento es una película que dentro del género de así el rollo cyberpunk está muy bien, está muy bien. Bueno, y tener el videojuego en la edición para España de aquí lo tenéis, es o multidioma. Bueno, aquí lo tenéis, The Five Elements. El apocalipsis, hostias, es verdad, Alex, sí, el apocalipsis, David, peliculando y juegardo, peliculardo y juegardo, lo fundí junto a la trilogía de el Die Hard Trilogy, la jungla de cristal, que yo ese juego, creía que lo tenía para Dreamcast, tío, no, es que la mejor versión del Die Hard, o sea, está el Die Hard Trilogy para PlayStation, que es la trilogía de... Yo también lo tuve. Ese no lo he vuelto a reconocer. Pero tuvo este juego de la jungla, que no tiene los derechos de la jungla, pero es el juego de la jungla directamente del arcade para Dreamcast, que es una puta pasada. Es una puta pasada. Bueno, antes os he enseñado el Medieval 2, pues en el pack también venía el Medieval 1. También formato Platinum. Ah, una lástima, y como curiosidad, pues aquí venía con la pegatina ya donde se anunciaban los... el DualShock, el primer modelo del DualShock, aquí con los joystick analógicos incorporados, y siempre está gracioso. Este videojuego también lo tengo ya repetido, pero es que este está lo tengo también repetido en, creo que en Platinum también, eso tendría que removerlo, tengo ahí en la colección de PlayStation 1. Bueno, y aquí como ves, bueno, Medieval 1 y 2, bien, contento. Son juegos bastante conocidos, ya bastante cotizaduchos, sobre todo la versión no platina. Lleva el mapa, esa caja con la pegatina impoluta vale más que el juego platino. Sí, lleva el mapa, aquí está. Vamos, os lo voy a enseñar. Aquí tenéis el... Ese era un póster por un lado y el mapa por otro. O sea que, es que os lo digo, y es que el mapa solamente tiene el doblez de estar metido en la caja. Joder, que recuerda el Medieval, ese lo tenía yo pirata, yo también lo tuve pirata en su época. Pero hace ya unos años lo conseguí, tanto el 1 como el 2. Y tanto otro juego como voy a enseñar, que también está muy valorizado y también estoy planteándome venderlo, no cambiarlo por algo. Voy a enseñar el último. Joder, que recuerda el Medieval. Si llevan el mapa, Alex, supongo que lo que alguien dice por aquí, ¿no? De que lo que dices tú también, Alex, que con la caja con la pegatina impoluta, vale, ya está bastante valorada. Y ya con el mapa, más que más. Otro juego que nunca he jugado, lo conozco de la época de las revistas, es el Music. El Music, creo que Álvaro sí lo debe de conocer. Si mal no recuerdo, en algo de... En Telera, no sé si fue Álvaro el que lo puso, el Music fue Gardo también. Y... pesa un montón porque no era normal. Bueno, la caja está en unas condiciones maravillosas. La portada está guapísima. Está guapísima. Ah, mira. Y aquí viene también con publicidad. Codemaster presenta... Hostia, Codemaster. ¿Qué fue de Codemaster? Bueno, los toca. Los Colin Murray. Madre mía, tío. No fear. Estoy aquí viendo publicidad de los juegos de... Y viene, no, con el libro de instrucciones, la publicidad de Codemaster, el manual, perdón. Y aparte viene con la guía de inicio para jugar a Music. Y el disco, está guapísimo, guapardo, guapardo. Y el Quick Start Game Gate. Todo en español. Pues por pues jugar esto necesitaba tener un ser universitario, me cago en la leche. Me encanta el Music, yo lo tuve y aún en el 2000. El que tienes ahí, los billetes en Polonia. ¿Es multidioma? Sí, bueno, pero todo lo que es la caja, el folleto y todo está en español. Y el Music, pues yo no he jugado esto en mi vida.
No te voy a engañar. Jugando en mi vida. Muy buenas, tío. Aquí jugando Bayonetta. Raúl, no será el Bayonetta 3, cabronazo. El joder que recuerdo el Medieval, ese lo tenía a yo piratilla. Alex pone ese y el Music 2000. Ole. Muy buenas, tío. Aquí jugando al Bayonetta. Y Álvaro dice que, guay, que le encanta el Music. Yo lo tuve y lo tengo aún. El 2000. Y este es el Music normal. El que tiene ahí lo pillé en Polonia. Y sí, supongo que. Que es multidioma porque la portada está en portugués y en español. El Fari. Buah, el Music. Conservo una memory card con temazo. A ver si me pongo al día. Sí, el mismo es el disco en toda Europa. Pues mira, el Music. Bueno. Por último, dentro de los juegos con caja, luego enseñaré los juegos sin caja, pero con manual de instrucciones. Bastante curioso. Este es este Dino Crisis, ¿vale? El famosísimo, el queridísimo juego de Capcom, Dino Crisis, Resident Evil con dinosaurios, lo mejor que podía haber existido en la puta vida. Pues sí, Dino Crisis también viene en el lote, yo tengo el 1 y el 2 ya. Y es que no podéis ni llegar a imaginar, no sé si se aprecia. Es que parece que lo estoy estrenando yo el vídeo, esto de... Madre mía. ¿Qué? Calle Hermosilla en Madrid, Virgin Interstate. El manual de instrucciones, fijaros, muy Jurassic Park, ¿eh? Sabían dónde darlo. ¡Ey, Daniel18! Gracias por el follow, hermano. Y aquí la portadaza de Dino Crisis con la mandíbula del terreno. Bueno, pues este videojuego, como lo tengo repetido y sé que está muy valorizado, ronda sobre los 100 pavos, en este estado puede que incluso más. Para España, aquí. También es un juego que no me molestaría cambiarlo por algo, ¿vale? O sea que si estáis interesados, poneros en contacto conmigo. No lo voy a cambiar por un FIFA, ¿sabéis? Algo guay para la colección. Yo ya os digo que mi intención es esas dos ediciones, pero oye, lo de la Game Boy Micro me hace la... ¡Konnichiwa, Oyayo! ¡Gozaime! ¿Qué tal la vida? ¡Hola, Daniel! ¡Konnichiwa! No, el 1... Nadie pone por aquí el disco toda la vida. Y Raúl pone aquí, no, el 1 para tenerlo fresquito. Yo lo tengo con el manual en mal estado. Guacaramaisan, wasabi, guac. ¿Qué estáis diciendo? Me cago en la leche. ¿Dónde vives? Para Roberto un día, y eso. Claro que sí, chupa. Aquí donde yo vivo no vienen ni los gitanos. Ya que fue, ya me estáis. Aquí que multidioma, entre Álvaro y Daniel son de la misma. Han ido a la misma escuela. Con este guac, orikiyame. Guacaramaisan. Bueno, Dino Crisis también. Vaya regalazo, la verdad es que Javi se importó. Pero bueno, eso es todo en caja. Ha aumentado bastante. Aquí tengo el apartado PlayStation. Está ahí con mi Metal Gear en primer plano. Buenos días, gente. Hola, Crono. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué parlamos? A ver, ¿qué parlamos? No, estamos enseñando el lote de... El lote de videojuegos, me ha enseñado el lote de videojuegos que estoy enseñando. Ahora mismo acabo de terminar. Me ha enseñado que me regalaron este para el día de mi cumpleaños, prácticamente el jueves. Mi cumpleaños fue el 12 de octubre, el miércoles, el jueves. Un cliente amigo mío, me regaló un lote y en el cual venían varias joyitas, incluso un santo grial. No puedo darle marcha atrás ahora mismo el directo, cuando acabe lo ves tranquilamente, pero guay. Guay, si te interesa. Bueno, juegos que tenemos aquí. Disco, el maravilloso disco con la tintada. Perdonad, los dedos son míos, soy un marranga. El famoso disco de PlayStation 1, que ¿por qué eran negros? Por la tintada, para diferenciarlos de los CDs normales de música. Juegazo, Saga, que tiene que volver, ojalá y vuelva, tío. Bueno, empezamos con el Driver, el famoso Driver. Competencia directa de GTA, y todo el mundo, ¿qué tal Container? No comparen eso con GTA. Hombre, no lo comparo. Y si mal no recuerdo, aquí tenemos el libro de instrucciones. Que es un rollo muy raro que conserve los libros de instrucciones y no tenga las cajas. Pero viene tenéis el Driver con el libro de instrucciones. Los libros de instrucciones, otra vez, impolutos. Me quedé en paranoia. Tengo un... Eso que veis allí es una funda original. Ahí, justo debajo de la caja de la Xbox, de la Series S. Eso. Es una funda oficial de PlayStation para meter los CDs. Voy a meterlo. Estaba esperando hacer el directo para meterlo allí, que esté bien cuidado. Bueno, pues primer juego es Driver.
¿Qué más tenemos por aquí? El Chunk Racer. Voy a buscar este Chunk Racer. No tengo ni puta idea. De tanque. Será de tanque. Bueno, aquí sí que es verdad que a caballo regalado no le mire el diente. Bueno, este es un juegardo. Este sí es un juegardo y me encanta el diseño de la serigrafía del disco y el de manual de instrucciones. Es el Ace Combat 3. Qué guapardo. Uno de los últimos juegos que me compré para PlayStation, para VR, fue el Ace Combat para jugar en VR. Aquí Namco dándolo todo. Guapardo, guapísimo. Top Gun Maverick. Lo voy a enseñar todo y ahora leo en los comentarios. Otro juego, Classicator, es el ahí está. Medal of Honor. Aquí está. Medal of Honor. Y el libro de instrucciones del Medal of Honor. De toda la vida he estado los Call of Duty, luego los Battlefield y después los Medal of Honor. Aunque los últimos intentos de sacar al mercado otra vez la franquicia Medal of Honor fue un desastre. Pero en la época, al par a par con el Medal of Honor. El Medal of Honor. Y estoy viendo que no está el libro de instrucciones. El manual de instrucciones, perdón. No sé si es un disco extra. Es este Medal of Honor Underground. No lo sé, pero no lleva libro de instrucciones. O en otro juegardo, este en platino, el Motor Racer. Buah, este está muy guapo, tío. Este sí lo jugué yo piratucha también. Este está muy guapo, tío. Motor Racer, platino. Y por último aquí, Codemaster, también en platino, el Colin McRae 2.0. También lo tuve en platino y muy chulo los juegos de Colin McRae. Colin McRae, descansa en paz. Y por último, pues enseñaros, antes habéis visto el libro de instrucciones del Siphon Filter 1. Aquí tenéis las instrucciones del Siphon Filter 2 y 3. Bien, pues eso es todo. Aparte de la PlayStation que habéis visto al principio del vídeo, con el mando blanco y el mando negro de PlayStation 1. Y no me he quedado loco, un mando negro de la PlayStation 1, no había visto nunca ninguno. Madre mía, qué abuso de regalo. Pues la verdad es que yo flipé mucho, me regaló fácil, mucha gente lo ha puesto, te ha regalado fácil, entre todos, mínimo 500 euros, no te los quita nadie. Si tienes de venderlo tú, muy fácil, 500 euros, yo creo que más, ¿no? Sobre todo con el Codelca puede tener mucho valor. 20 cajas de repuesto en eBay para PlayStation, podrías recuperarlo, aunque tendrías que imprimir portadas y tal. ¿Qué va? El River 2 me encantó, es como una película, aunque ahora se le ve a Poppen a kilómetros, ya ves. Buenísimo juego de Driver. Cago en todo. Que he llegado tarde, hostia, crono. Hay que poner Fari. Pero aguantaban más trayas sociedades negras. En los piratas no duraban ni 3 meses originales. Todavía funciona y rayado, ya ves. Pedro, madre mía, qué abuso de regalo. Y el Fari, tengo mi primer juego de PlayStation, el Fighting Force 1, y todavía funciona bien con mucha guerra. Álvaro, buenísimo el catálogo de PlayStation 1, aunque algunos juegos poligonales en 3D han envejecido mal. No me acuerdo sobre todo del Jumping Jack Flash, uno de mis primeros juegos. Pero por ejemplo el Crash Bandicoot, ese es uno también de los juegos. Ahí, el otro día vi un colega tomando café aquí en Puerto Lumbreras que ve mi directo, en la sombra, ve mi directo. Y le gustó mucho, o sea, que está buscando, es uno de los juegos que me falta para tener en mi colección de PlayStation, es el, lo tuve, lo mal vendí, no, nunca más pude recuperarlo. Es el Crash Bandicoot, el 1. Pero yo lo tuve en formato de caja doble de PlayStation. Ya con los años, ya no me he vuelto delicado. Me gustaría tenerlo aunque fuese en la caja simple. Eso sí, en Platinum no lo quiero ni regalado. Porque lo bonito de ese Crash Bandicoot, aparte del juegardo que es la serigrafía, la impresión que lleva el disco. Es preciosa, tío. Ese es Crash, mismo Crash de la portada, preciosa. Y ya ves, eso por ejemplo, esos polígonos se han envejecido muy bien. Y luego hay otros, como dice aquí Álvaro, que han envejecido como el culo. Onasito de joyas, Shockwave, Breath of the Fire, etc. El mejor, Colin, el 2.0. ¡Viva Colin McRae, tío! La verdad es que, qué guapo. Y eso ha sido todo.
Eso ha sido todo el material que me han regalado. Hoy en directo está guapo. Las chapas del The Last of Us, del The Last of Us 2, aquí las tenéis. Cuando veáis el vídeo, los que habéis entrado tarde, poner al principio el vídeo y lo entenderéis rápidamente. Y nada, pues hoy toca clásico de fútbol. Lo iremos a ver mi hijo Iván. Seguramente Pablo también, pero Miriam no se viene. Hoy va a ser una tarde aquí de machos viendo fútbol. Miriam no se viene porque no quiere, vamos. Pero bueno, yo voy a llamarla, a ver si queda con alguna amiga y estamos allí, nos estamos algo fresquito. Hace buen día. Aunque no he salido de la calle, hoy estoy modo bump. Ayer volví a iniciarme para pasarme por cuarta vez, creo, el de Last of Us, pero esta versión, el parte 1 remake. Y volví a llorar como un crío cuando... Con el juego, tío. Volví a llorar como un crío. ¿Tienes una CRT para jugar? Sí, es Fari, pero la tengo en casa de mis padres. Aquí no, porque no me coja. Aquí ahora mismo... En retro no tengo nada enganchado, por decirlo algo de alguna manera, la portátil, la arcade sin joystick. Y aquí en casa todo lo que tengo es el LED y 4K. Mi suegro también tiene alguna tele de estas viejas, ¿verdad? Pero en casa de mi padre tengo la mía. Sé que estos juegos, esto es pecado jugarlo. Ya te digo, le he puesto la PlayStation 1 a mi hijo Pablo en su tele de su habitación, que LCD. Y es que los juegos pierden muchísimo, tío. Esa nieblina, esa arenilla que se veía en la tele. ¡Oh! Los que juguemos en ese formato. Oye, estoy viendo que el directo va fatal, ¿no? Que se habrá entrecortado un montón. Ahora, momentos, preguntas. Y estoy viendo aquí una notificación. Es una sorpresa. Me han puesto aquí Twitch. Tu comunidad podrá ahorrar hasta un 25% de descuento al regalar suscripciones durante el resto del mes. Ah, mira. Si querés. Con razón, ahora me lo tenía el dedo calentito esta mañana. Y se aplican condiciones, yo ya no lo sé. Pero mira, tenéis para regalar suscripciones un 25% de descuento. Qué bien. Y. Ya disponible modo de selección, espectador web star, este no tengo ni puta de lo que es. Qué guay. Yo rescaté una Sony Trinity hace un año, una gozada, ya ves, tío. Se me para mucho el directo. Tiene la pantalla. No, tío, la pantalla Crono que va, tío. Ojalá, tío. La pantalla de la PlayStation 1. ¡Buah! Esa no la tengo. ¿Tú la tienes, Crono? ¿Quieres un. un Dino Crisis? Hostia, no, tío. La pantalla no, que es cosa más guapa. Incluso tengo dos PlayStation 1, pero no tengo la pantalla acá. Sí se corta el directo. Es normal, porque está aquí todo el mundo enchufado a la tele. Voy a ver quién está haciendo directo. Pues no sé por qué esto va tan mal ahora. ¡Hey! Proud Hound One. Thank you for the follow, brother. Welcome to the community, brother. Console. In English, en español. ¡Gracias, primo! Bienvenido a la comunidad de hermanos consolas. Un besito, besito, besito. Abrazo fuerte. Hostia. Ya lo estoy viendo aquí, colegas que están haciendo el directo. Porque hoy también va a hacer historia el canal de Twitch. Hoy en nuestra raid. Hoy la raid que hagamos al final del directo va a ser la raid número 100. Nuestra raid número 100. No sé si tendréis Twitch alguno, pero es uno de los logros que te dan en Twitch, ¿no? Hacer 100 veces una raid. Sí, la pillé hace años. Hace 2 años, hostia, Crono, tío. Esa pantalla me mola mucho. Nunca he tenido ninguna pantalla para jugar de modo portátil a esas consolas. Y pero la de PlayStation 1, desde luego, me parece la más bonita. Ahora han sacado una para la Series S. Que está muy bonita, ¿no? Pero el rollo de la de PlayStation 1, incluso creo que era producto oficial de Sony PlayStation, todas las que se están fabricando, se fabricaron después, son por mediación de empresas externas, a Microsoft, a Sony, por ejemplo, tipo Ori y todo eso. Pero la de PlayStation 1 sí era oficial de Sony. ¿Qué cojones? Para eso Sony hace tele. Y me molaba mucho, tío. La verdad es que me molaba mucho. Y en Telegram, aquí Alberto también, bienvenido, Juan,
Y aquí Álvaro enseñaba sus fotos de Evercade. La verdad es que está guapa la Evercade esta, ¿eh? Y el estuche, el formato de el packaging está muy guapo también. Muy retro, en pleno año 2022. Viva el retro y viva la madre que os parió. Primera vez que participa en el chat, Proudhon, se ve que le ha hecho gracia. Te lo digo en italiano. Bienvenido, tío, Álvaro Consoli. Álvaro Consoli, yo ahora, gracias a los mandos Bluetooth, le estoy dando mucha caña a la PlayStation 1. Pero a la PlayStation 1, el modelo Slim, y a la PlayStation. Hay que jugarla con cable, la PlayStation. Hay que jugarla con cable. ¿Qué modo Bluetooth? Ahí, bien acercado a la tele, ahí. Dile acercado y dice, que se cae todo, me cago en la leche. Tranquilízate, Pedro. ¿Sí o no? Hombre, ¿qué me estás contando, Bluetooth? Álvaro, te fuiste a Polonia y te has vuelto un delicado. Te has vuelto un delicado que te estorban los cables. Y Álvaro de Murcia, no vayas a pensar, viva Murcia. Álvaro es murciano, que está en Polonia, pero este es más de murciano que yo. Álvaro le pega ahí cada pata al diccionario. Impresionante. No, que va, Álvaro ya. Palabras en el diccionario le pego yo. ¿Qué cojones? Oye, gracias a todo el mundo. Estaba yo ya preocupado. Gracias a todo el mundo, que llevamos varios directos sin un puto follow. Y ya somos 2041 locos de Twitch. ¡2041! ¡Vamos para los 3000! Ya en toque veamos cifras bonitas, empezaremos otra vez con la alegría de los sorteos. Que antes del parón que tuvimos, después de antes de la comunión de mi Iván, de mi hijo Iván, tuvimos un parón para tomar fuerza, refrescar, disfrutar del veranito. Ya estamos aquí de nuevo, ya estamos con los directos. Ahí, a tocho mocho. Hicimos una época muy guapa de sorteos. Le metimos mucha caña. Un rollo polaco todo, hay Cyberpunk, hemos regalado juegos de Cyberpunk, bandas sonoras de Cyberpunk, riñonera, hemos regalado un montón de merchan, camisetas de Mortal Kombat, de todo. Aquí hicimos unos sorteos guapísimos, y como lo con los fondos también, la edición coleccionista de Division 2 con la figura, guapísimo. Álvaro estuvo en casa, fue el mejor directo de la historia de Hermanos Consolas. Cuando Álvaro vino a España, vino a mi casa, se quedó a dormir en mi casa, aún conservo su pijama, que todas las noches me froto contra mi cuerpo, sabrosón murciano, para sentir a Álvaro cerca de mí. El pijama lo tengo ahí, Álvaro, cuando quieras te lo doy. Te hago un 50 sombras de Grey con ese pijama. Modelo fat antiguo que has enseñado. Otro día tienes que hacer lo mismo con un PSP. ¿Qué quieres ver de PSP? Mi colección de PSP, creo, ¿no? ¿No la hemos enseñado? Pues está bien, tío. Tengo un catálogo de PSP del que me siento orgulloso. Falta un montón, porque de PSP parecido a Nintendo DS, no tanto, pero hay catálogo para aburrir. Pero yo conservo lo que para mí son títulos imprescindibles de PSP. Hay Morraya, por supuesto, pero hay títulos imprescindibles, igual que el de Vita. De Vita también, mi colección de Vita la tengo siempre, ya me he cansado, ¿no? Pero yo, para mí, mi colección es la mejor porque tengo lo que he querido y he podido tener. Y de PS Vita me siento también muy orgulloso. Ahora mismo una de las colecciones que menos orgulloso me tengo en mi poder. Tontería, pero PlayStation 5. Y estoy orgulloso. Y pienso que no me... Pero es que están sacando ya... Se están sacando juegos que a mí realmente no me... Muchísimos juegos que realmente a mí no me interesan y muy pocos que a mí me interesan. Estamos, a lo mejor he dicho PlayStation 5 enfocándome... Pero globalmente, este año 2022, 2020, o sea, 2021-2022, han salido un montón de juegos para el catálogo, pero realmente que a mí me interesen, los que me interesan los tengo prácticamente todos. Pero luego hay juegos muy indie, muy de nicho, muy... que digo, wow, me da igual tenerlos o no tenerlos. Entonces tengo la colección, que a lo mejor tengo 20, 25 títulos, pero la tengo que... todavía me falta. De PlayStation 4, pues tengo también... más de 200 juegos, todo en formato físico, si contamos lo digital. Y de Nintendo Switch este veranito, yo es que le doy amor a la Nintendo Switch en verano. No voy a jugar a Xenoblade 3, no voy a pasar por el aro de la especulación. Yo la juego en PlayStation Vita OLED, el primer modelo de PlayStation Vita, el mejor, yo también. Aunque me encantaría tener un modelo de último, el modelo, el rediseño que se hizo de PlayStation Vita, de PS Vita, en color azul, me vuelve loco, que ya no es pantalla OLED, pero ese de rediseño está guapísimo.
Lo recomiendo, para mí la mejor portátil. Tiene una calidad de juegos espectacular la PSP, ya ves. Sí, pues podemos hacer algún día especial. Podemos hacer algún día. Voy a hacer una encuesta mientras me fumo un cigarro, o lo voy a decir así. Hay gente que se toma un bumper. Vamos a hacer una encuesta. Imaginaos, el próximo directo, ¿de qué consola queréis que hablamos? ¿De qué consola? ¿Qué colección queréis ver? Vale, me habéis dicho PSP. Solamente un directo enseñando toda mi colección. Yo tengo pendiente hacer un directo de los Steelbooks de mi colección, ¿vale? Pero para saber qué colección os gustaría ver, PSP, PS Vita, que esa sí que es verdad que PSP y PS Vita son colecciones. ¿Qué más queréis ver por aquí? Lo leo en los comentarios. Os dejo la foto con mi PlayStation 1 en Telegram. Vamos a enseñarla ahora mismo, que voy a hacer leer esto. ¿Qué recomiendo jugar? Yo juego en PlayStation 1 en Telegram. Álvaro, vamos a ver enseguida esa foto. Venga, PlayStation, PSP, PS Vita. De PlayStation 2 también tengo mandanga buena, que va a traer muy buenos recuerdos. Y de PlayStation 1. Vamos a hacer un Dreamcast, muy guay. La Dreamcast también tengo. Es un catálogo. No es tan grande como, por ejemplo, todos los demás. Super Nintendo, Álvaro, ¿dónde creas tú que tengo mucho, tío? Mira, porque tengo mucho cartucho suelto y no. Es que de Nintendo, en formato retro, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, tengo material, pero ahí me da un poco de. Sí, los juegos más emblemáticos, los Super Mario, los Mario Kart. Pero tengo muchos juegos, tío, sin caja y me da un poco. Lo he enseñado y cada vez que lo he enseñado me ha gustado. No me ha lucido enseñar mi colección. Mega Drive. Saludos de República Dominicana. Violoop. Venga, voy a elegir yo PSP, PlayStation Vita. Estaría guay también algo un poco más actual como. O sea, PlayStation 3 tengo una colección espectacular. Y de PlayStation 2 también. Pero voy a poner PlayStation 3. Porque son juegos que a lo mejor, viendo el directo, os ilumináis y os decís. Son juegos que todavía hoy en día es asumible y accesible tener. PlayStation 3. Venga, y la última, Saturn. Es que Saturn tengo. Duraría directo 20 minutos. Tengo muy poco. Venga, y la última. Buah, GameCube tengo. Xbox 360. Va a durar 5 minutos, el tiempo de fumar cigarro. Necesito un cigarro. ¿No fumes, Pedro? Lo sé, ojalá y pudiera haceros caso. Pero va a durar la encuesta 5 minutos, el tiempo que veía servicio. Y todo eso, preciso 5. Hay que ver cómo va esa colección también. Como bonus, en la próxima vez que enseñemos la colección de PlayStation 5, si os gusta. Iniciamos la encuesta, ¿vale? Ya la tenéis. 5 minutitos para que podáis verla. Pongo los resultados para verlo. Vale. Bueno, aquí lo tenemos preparado. Voy a votar yo. Voy a votar yo, que para eso esto es mío. Venga. Mi voto es para PlayStation Vita. Yo tengo muchas ganas de compartir esa colección. PlayStation 3 también es impresionante. Por eso lo he puesto, tío, porque PlayStation 3. Ahí sí tenemos un pedazo de directo de 3 horas mínimo, 3, 4 horas mínimo, ¿sabes? De directo con PlayStation 3. Porque son muchos títulos. O sea, esta barda, 3 filas para atrás, y esta barda, 3 filas para atrás, PlayStation 3, y alguna edición suerte pucha por ahí, que también tengo de PlayStation 3. Viva el mundo de los videojuegos, bueno, y PlayStation 4 no lo he puesto porque aquí no podemos tirar 24 horas. De PlayStation 3 con el Gen tengo todos los que quería tener. Así puedo gastarme los dineros. Hay Fari, pero nunca hay que darle. ¡Ay, Doki, mi suscriptor! Deja de fumar, Pedro. Yo lo dejando en 2017 de un día para otro y eso es más dinero para gastar en videojuegos y más salud. Ojalá yo pudiera. Me cago en la puta. Venga. 50 suscripciones y me dejo el tabaco. Ojalá. Ojalá que. Si hay 50 suscripciones me lo dejo, pero vamos. Os lo juro por Dios. Pero necesito fuerza de voluntad. Yo soy. Álvaro me conoce y sabe que
Ah, yo necesito. Aquí veis, pues, jaja, qué buen rollo tienes los domingos. Yo soy una persona con muchas indecisiones, por desgracia, y muchas veces necesito apoyo de peña. ¿Dónde está la encuesta? La encuesta la tienes que tener arriba del todo, del chat. ¿Qué colección queréis ver? Ahí la tiene la encuesta. Y bueno, vengo ya. ¡Votadme! Y el móvil, aquí. Es que he visto una cosa muy guay. Venga, sigue. Os dejo al policía aquí controlando el directo. Seguid votando. He escuchado algo. Vamos a ver. Algo no, tú eres muy guapo, pero me pongo yo. He escuchado algo. Porque ya sabéis que cigarro, café, cigarro, muñeco de barro. Tiene que ir un momento a la Waterpage. He escuchado algo, un tanto de San Wildfire, hombre. ¡Alberto San Juan! ¡Wildfire, hermano! Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción. Aquí, tío, la primera vez que estás suscrito a nuestro canal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wafai! ¡Wafai! Fari, ¿has visto lo que...? Tú puedes ser el siguiente, Fari. Todo el mundo que está aquí viendo el directo. Esas cuentas de Brian. Muertas de risa para Ibai y toda esta gente. ¿Qué Ibai? Auro, Play. El otro día fui a poner cortinas. Una casa y tenían los niños. Los niños tenían en su escritorio, en su mesita de noche, la foto de Auron Play, tío. La niño. El niño y la niña. Digo, cojones. Es que me gusta Auron Play. A mí también me gusta.
Y guay, tío. Este Europlay. Voy a hacer una cosita. He visto. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto, por esa pedazo de suscripción, tío. Se agradece un montón. I love you so much. He visto que un colega, que lo conozco relativamente. Joder, vaya nombre que se pone la gente, tío. Y creo que está en directo. Esto no es. HV o carga. Facebook. Vamos a ponerle minúscula. La auto que difícil que es esto. Un momento, ¿no? Porque es que me hace ilusión. Es este. Y creo que está en directo. Vale, este colega tiene una pedazo de colección que te cago en todos los comentarios, pero otra vez dale las gracias. Alberto San Juan. No será el actor de cine, Alberto San Juan. Me cago en ti. Este tal Fast Book. Y lo conocí hace poco en Twitter, me cayó de putísima madre. Y tiene una colección más bonita, tío, imposible. O sea que le vamos a hacer, y me haría ilusión ver. Vamos a darle a follow. Y saludos en directo a tu directo. Me traigo sin cultural. En segundo momento. Muchísimas gracias por el follow, hermanos Consola. Unos grandes de Twitter. Que tiene una colección que me cago en la puta. Visítenles. ¡Wala! ¡Vaya plano! Muy buena peña. Lo vamos a hacer seguramente, si aguanta el directo, decirle. Le hacemos la raid. Saludos a tu directo desde mi directo. Hemos entrado en un bucle. Muy buen tío, muy buen tío. ¿Cuáles son tus grupos favoritos? Ahí está. Por excelencia, Metallica. A ver. Y también tenemos que dar las gracias aquí. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me quedo aquí tirado. Size Loaded. Muchísimas gracias por el follow, hermano o hermana. No lo sabremos hasta que te manifiestes. Pero ya pertenece a la comunidad. Hermanos Consola. Así de gratis. Así de fácil. Gratis. It's free. De día sin IVA. Por cierto, tenéis las suscripciones de regalo. Las suscripciones están al 25% de regalo, ¿vale? O sea que. Igual que le voy a decir a JL Game Show. Bienvenido al Game Show de JL. Que ya nos sigue. En este momento preciso. Ya pertenece a la comunidad Hermanos Consolas. Vamos a ver quién ha ganado la encuesta, pajarillos míos. Y la encuesta. Y la encuesta. ¿Qué hago, tío? Aquí está la encuesta. ¡Ey, PSP! ¡Dios! Y PSP de Dreamcast. O sea, de PlayStation 3 nadie. Nadie ha querido ver la colección de PlayStation 3. Ha ganado PSP. PSP. Ah, siempre voy a recordar, por supuesto, en la canción, el anuncio de PlayStation Portable. PSP. La canción de. Joder, ¿quién ha hecho la intro de. Del anime de Cyberpunk? Oh, el cantante este. Y sale una canción suya. Take me home. ¿Cómo era, coño? Bueno, PSP, tendremos directo enseñando la colección de la PlayStation Portable. Claro, la pedazo de colecciones, que es el pedazo de Tekken, de God of War, de Gran Turismo, de todo, de Star Wars, también. Fucking regalo de my brothers, Álvaro. Oh my god. Bueno, aquí tenéis los resultados. Aquí ni trampa ni cartón. 7 votos, muy cerca. PlayStation Vita, con 6. Y también Dreamcast. ¿Os interesa lo retro? ¿Os interesa el sexo? Yo traeré porno, bueno, hombre. Yo traeré mandanguita.
Mandanguita buena. A ver qué por aquí, ¿qué me habéis dicho? Franz Ferdinand, coño, efectivamente, Franz Ferdinand, tío, Martín. Gracias, Martín Violeto. Tenía dos o tres canciones. Y en uno de los anuncios para Estados Unidos del lanzamiento de la PSP, salía con un collage así de imágenes muy guapas, rápidas, con la canción del Take Me On. Y molaba un montón. Tengo que buscarla por YouTube porque me encanta. Uno de los anuncios de la historia de las videoconsolas que más buen rollo transmite. Aquí que pone Pedraco. Hay que ser más melómano. Ya, lo que no tengo ya, tío. Con 42 años ya empieza. Ya empiezan a olvidarse las cosas. Algún día no me recordaré que fue Pedro de Hermanos Consolas. Alfari, me había levantado por agua por la resaca y me habéis liado. Me voy a echar otro rato. Chacho Fari, ¿qué estás haciendo, Fari? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué te hemos hecho? Crono, yo no he podido votar, pero era para PSP. Entonces, Crono. Yo hice ese desempate, jajaja. Ja, ja. Si no era triple empate, hostia, Fran Ferdinand, ahí está, dándole todo también. Ya, Fran, me hubiera modelado un montón la de Vita, pero PSP me mola un escándalo. Aparte, uno de mis formatos de caja favoritos. Recordad que estuve en mi top 5 de caja. Pedro, ¿qué de comer hoy? Ya pensaba, Martín, que nadie nos lo iba a decir. Miriam, ¿qué vamos a comer hoy? Un buen pollazo asado, una patanchuela frita con ajo. ¡Ay, qué rico, man! ¿Qué hora es? Las 12 y 20 y anoche no cené. Estoy un poco a dieta. Estoy ahorrativo y a dieta. Ruina total. Mi vida es una alegría desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿sabes? Entre que estoy a dieta y ahorrando. ¿Y para qué estás ahorrando, Pedro? Para videojuegos. Pues hoy nos vamos a comer un buen pollo asado dominical. Como Dios manda, iré yo a por el pollazo. Le diré de los pollos, dámelo bien grande el pollazo y échale salsa. Que no falte la salsa. Empápame el pollazo. Y juegos baratos, aunque están subiendo. Supongo que Crono, yo no he podido votar, pero era para PSP. Para PSP hay un catálogo de juegos impresionante. Yo hace impresionante a la altura de Nintendo DS. Podéis cagar, un consolón. A día de hoy es un puto consolón. Yo el otro día tuve la suerte, lo enseñé también en un directo, que fui a una librería y había juegos de PSP un euro, había 5 o 6, me los llevé todos y uno repetido 3 veces. O sea que, ¡ojo! Pollo asado, buena idea. Luego me bajo por uno. Hostia, Fari, nada más que te estoy dando ideas hoy. Esto se merece una suscripción, Fari. Tira la Amazon, anda, desde el móvil lo puedes hacer, Fari. A ver si esa idea también se hace realidad. Martín. ¿Pollo asado fuera o preparado en casa? Buena pregunta, Martín. A Miriam y a mí nos gusta mucho cocinar. Este es el momento ya, hemos hablado de todo. Y este ya es el momento, preguntas, respuestas. Un directo más afable. Miriam está viendo una serie en Netflix, no creo que se anime. Yo le iré pegando gritos. ¡Miriam, me escuchas! Sí. Y pregunta, ¿te has aceptado comer tus 3 trackies por las 3 suscripciones? Tienes razón, Álvaro. No, porque ya estamos en el momento, preguntas y respuestas. Ha habido 3 suscripciones en el directo de hoy. Por ahora, porque creo que el Fari está buscando el móvil para suscribirse. Y cada vez que nos suscribimos, yo intento no acordarme, pero ya sé yo que está mi Álvaro ahí recordándome la malaria. Cuando venga a mi casa Álvaro, seguramente estaré con la próstata a 200% y no podremos ni barbacoa ni nada. Nada más que ensaladita ni galletitas con agua. 3 taquis, 3 suscripciones. Cada vez que hay una suscripción, el mito dice que me tengo que comer un taqui. Estos taquis, como veis, tienen un color a mierda impresionante. Huelen fatal. Los caducados los tiremos ya porque aquello ya daba miedo, ¿vale? O sea que las 3 suscripciones, las 2 que ha regalado Álvaro y la de... las 2 que ha regalado Álvaro y la de Alberto San Juan. O sea que uno, de golpe. A ver si hay agua, espérate. Aquí tenemos la botella. Siempre friki. Dirá, Pedro, una botella blanca, ¿tú quién eres? ¡Qué pico blanca! ¡Marvel Forever, hermano! Uno. Dos. Oiga. Buah. Dos picas.
Crono, Pedro. Ya es tarde, Fran. Crónolo. Crono, está diciendo, déjate los taquis y cámbialos por gatas de Tabasco. Crono, si te suscribes, cojo un taqui y lo mojo en Tabasco. Para ti, por tu suscripción. Ahora viene lo bueno, Pedro. Ya. Mira cómo tengo ya los ojos. Lágrimas. Está, qué malo está esto, tío. Sí, cabrón, que eres Álvaro. Cómete aquí. ¡Está aquí! ¡Que hay hambre! La verdad que hay hambre, tío. Que no se lo tenía. Esto no te hace al cuerpo. Llevo un año comiendo taqui. Ah, ya me pica. Bueno, no sé, el cuerpo no se me hace esto, tío. Al principio me entra bien. Joder. Pero esto pica como Dios. ¡Guau! Seguimos con los comentarios. Antes me había dicho antes Martín, pollo. Pero, se me mete en el picado de la muela el puto picante este, no veas. El pal good of war, dice Frank. ¿Pollo asado hecho en casa o fuera? Nosotros siempre nos gusta el pollo de fuera. Pollo asado, alguna vez lo hemos hecho en casa, hemos comprado los preparados, las especias y todo. Pero mira, no merece la pena. Te gastas 8 o 9 euros que vale. Y está muy bueno, tío, el pollo asado con ahí, al horno dando vueltecitas. Eso es casi afrodisíaco, ir a una pollería y ver cómo hacen los pollos. Y esos muslos jugosos chorreando y la grasica. Lo que da ganas de coger la fuente. Está... ¡Qué rico! Mira, ¿tú estás suscrito a este canal? ¿Con la cuenta de Amazon? ¡Qué manía! Ni mi mujer está suscrita a mi canal. ¿Qué eres tú el que estás suscrito? ¡Qué desastre! ¡Tommy Navazo! ¡Oye, ahí Tommy Navazo! Ahí me ha costado. Conforme lo iba leyendo y diciendo en voz alta, lo he pensado. ¡Tommy Navazo! Buen nabo tiene mi Tommy. ¡Tony! ¡Tommy! Gracias por el follow, hermano. Yo pertenezco a la comunidad Hermanos Controles. ¿Hay ganas de clásico? ¿Sí o no? Hay ganas de clásico. Pero yo es que ya me he quitado mucho del fútbol. Antes sí vivía estos días malamente. Y bueno, Ale. Ale Dalmazo ahí, directo desde Argentina. Sí los vivía a tope, a full, los clásicos. Hoy me voy a hacer la ilusión de ir a ver con mi hijo mi primer clásico, los dos ahí. Ya se apunta Pablo. Ale, dice Fari, otro día que no soy persona ahora mismo. Un poquito de compresión. Tía Fari, me va a dejar. Que va, borracho perdido. De uno en uno, Pedro. Déjate los taquis y cámbialos por gotas de tabasco. Jaja, ahora viene lo bueno. Docking. Dicen que si le echas lima a los taquis, pican menos. ¿Qué va? Pican más. Hostia, con limón. Lima no tengo, limón, sí. Ah, vamos a probar la siguiente suscripción. A ver el invento que hacemos. Crono, después del miércoles se me han quitado las ganas, Frank. Después del miércoles se me han quitado las ganas, Frank. Hay ganas de clásico, sí, no, hostia, el miércoles, los que soy del Barça, vamos, que yo soy del Madrid, pero no soy anticatalán ni nada de eso. Antes sí era más hijo de puta que no el fútbol. Pero ahora me gusta el fútbol en sí, ¿no? Entonces puedo ver un partido del Barça perfectamente. Y se ve que el Barça Inter. Que está, yo creía que todavía que dependía de él para poder clasificarse para octavos de final y ya no, pero bueno, no creo que el Inter, vamos a ver lo que pasa hoy, porque el equipo que gane hoy va a subir mucho el ánimo, la fuerza. Si os suscribís, comentad aquí, cabrón, que y está aquí con... ¿Hay tabasco en la casa, Miriam? Tabasco no hay, pero hay una salsa picante que compré Iván, ¿no? Que picaba para echarle a los taquis. A ver, saca el bote. Y claro, ¿para qué cojones me voy a mosquear si yo no puedo hacer nada? Si eso es lo que me pasaba a mí, tío, que me acostaba los domingos con una mala folla cuando perdí al Madrid. Y al día siguiente a trabajar. Atención, ya no estoy solo en el directo. Señoras, señores, con todos vosotros. Ah, bueno, está aquí la señorita Miriam Rose. Hola. No tenemos tabasco, tenemos esto de aquí, ¿dónde es? De Hacendado, aquí de Mercadona. ¡Piripiri! Pero vamos, que aquí está la guindilla. Esto como huele. La próxima suscripción me echo un taqui con mierda de esto.
tú sabrás. Miriam, cuéntanos lo que está pasando. No, es que no sale, espérate. Porque la gente quiere. Ha venido aquí a verte a ti, no a verme a mí. A ver. Allí en un momento cambiamos de plano. Vamos, piripiri. ¿Esto qué es, Miriam? ¿Esto quién lo ha comprado? Dice, ese que. Ese de Mercadona pica te flipas. Es un limón. Con el piripiri eso te pica el culo. Hostia, venga, yo no sé cómo cojones me come esto, pero creo que por el culo. No, es que te pica el culo cuando dice a. Cuando cae, sale. Sí. Sale por algún poco. Todo lo que entra sale. A ver. Esto no huele a nada. Uff. Tía nena. Espero que no se suscriba nada. Hola. Ay, almazo. La educación ante todo. Vamos, todo el marrón. Esto es una merienda de negros. Mira, aquí somos todos días. Fíjate lo maleducados que somos. Y nadie dice: hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo es de la semana? ¿Cómo van los estudios? ¿Por qué no le compras a Pedro la edición coleccionista de Resident Evil Village? ¡Sin vergüenza, maleducado! Pobre, va a tener que ir solo al fútbol. Mientras a Pedro le están haciendo un lavado de estómago para quitar todo ese picante. Está quedando con varios amigos. Es muy. Yo no me voy, ¿eh? Es muy potente. Aquí tenemos la bolsa de taqui y aquí tenemos el piripiri. Cojo un piripiri, cojo un taqui, lo mojo en directo con una suscripción. A ver lo que pasa. Es que siempre decís que los taquis no pican. Hola, Miriam, ¿qué tal los estudios? ¿Lo ves? ¿Dónde tenemos, tío? Bien. Bien. Ahí está. Hola, muy buena. Perra esta mañana. Estoy. Sí, la verdad es que domingo estamos. Un poquillo jari-jari. ¿Puede toda la semana? Toda la semana trabajando. Es muy potente. Ay, con las hachos pijos están muy buenas. Hostia, no hemos comprado nosotros nunca patatas. Sí, alguna vez. ¿Hachos pijos? Que era yo, en tu casa, en tu madre, hemos comprado. Una vez compró mi hermano, creo que hachos pijos. ¡Miriam! ¿Cuándo vuelve el frío? No lo sé, pero lo necesito ya. Necesitamos frío ya en esta casa. Los abrazos, el factor humano, el abrazo, el contacto humano desapareció en esta casa cuando entró el puto verano, ¿sabes? Aquí ya. Esto hemos quedado. Ay, Miriam, el día que hagamos un directo, en condiciones. Yo me la como a cucharada las piripiri esas. ¿Qué dices, Alex? ¿Qué asco, tío? Eres un sinvergüenza, Alex. ¿Cómo te vas a comer la mierda de esa cucharada? Ponle una foto, graba un vídeo y súbelo a nuestra maravillosa comunidad de Telegram. ¿Cómo lo hilo todo, nena? Telegram. ¿Cuánto me he ido? Me he tomado el café y el cigarro y he tenido que hacer un muñeco de barro. Y durante eso, pues han suscrito. Ay, este hombre es un ¿Sabes qué voy a comer? Pollo. He comprado pollo, patata ya. Y pan. Joder. Pues vamos a tener que ir pronto, a la una, para ir a la una, ¿no? La una ya, un cuarto así. Que luego se pone una fila, una cola para pa el pollazo. Bueno, a ver. ¡Raúl! ¡Buenos días, Pedro y Miriam! Buenos días. Disfrutar el domingo tú también, hermano, Raúl. Hoy es día de descanso. Raúl Puerto 21. ¿Cómo lo quiero a ese tío? También llevo más años que la Virgen siguiéndolo. ¿Ya? Tiene unas fotos familiares en Instagram, lo sigo, tiene unas fotos familiares más bonitas, me recuerda a mí, pero en guapo. Raúl es muy guapetado. Álvaro, ¿qué tal Miriam Rose? Hola. Usted va a salir, hablando de Miriam Rose, va a salir el nuevo DLC de Resident Evil Village. Edición coleccionista, va a salir el nuevo DLC donde puedes jugar con la hija de... ¿Cómo se llama el protagonista? Ethan. Con la hija de Ethan. Emily, no me acuerdo si era Emily. No me acuerdo. Emily, creo que sí, la mujer. Y pinta muy bien, tío, pinta muy bien. Un gameplay estaría bien. Pues sí, estaría bien hacer un gameplay. Si es un DLC cortito, y mira, le encanta el Resident Evil 8. El Village le ha encantado. Yo lo tengo pendiente. Es recomendable el Resident Evil Village. Recomendabilísimo. Qué cosa. Qué pregunta. A Ansa no encantó. Mira, está apagada. Oye, que estoy enferrada. Está apagada, mira. Voy a tener que pedir que abandone el set. Aquí nada más que se respira felicidad. Si no. Y mis niñas tampoco han venido hoy ya. Es Pablo está lo de mi madre. No se valora. Y van a estar en la videoconsola. Con sus palabras. No se valora. Y a ver. El móvil. Estoy jugando, Raúl, está jugando Remake del 3 y es muy bueno. Está un puto juego, gardo. Lo que pasa es que a mí le gustan los juegos más en primera persona. Le encantó el 7 y el Village. Luego le puse el Remake, creo que fue del 2. Y ya no le gustó. Digo, si esto es un pepinazo. No. Venga, vamos a por los 2050, locos de Twitch. 2050, vamos. Quedan 7 follow.
El otro es diferente, porque el otro tiene otra historia, otra cosa. Pero la historia del dos. Bueno, son historias más. Más sí, las historias son más de las que te gustan a ti. Resident Evil 1, 2, 3 son más zombies. Estos no son tanto zombies. Sí, eso sí. Entonces, bien. A mí los zombies, en realidad, a mí es que los zombies no me gustan. ¡Zombies! Los juegos de zombies no me gustan. ¡Zombies! Yo tengo una cosa, un zombie. Me voy a callar, que eso iba a ser muy marraneo. ¿Qué están haciendo? ¿Eso qué? Pues no lo sé. Estaba leyendo. Ah, ¿pero esto de Twitter? Sí, sí. Buenos días, esto es un colega. Hoy toca sacar el platino y montar croquetas de pollo al curry, a ver qué tal queda. Joder, qué buena pinta, ¿no? Nosotros tenemos que hacer croquetas de pollo porque en Mercadona ya no venden. Yo quiero hacer hicimos el otro día las croquetas, las croquetas no. El pollo empanado con los doritos. Sí, pero no. Sí, pero no. No, a mí no me gusta. Está bueno porque el crunch ese está bueno, pero no te gastas a pensar que vas al cielo comiéndote una mierda de esa, ¿sabes? Que... Está mejor el robo camón. A ver, pone Raúl, que sí que es verdad que es otro tipo de juego. Capcom ha sabido darle un giro a la saga con el 7 y con el 8. Claro que sí, Raúl. Y Frank Ferdinand dice, ¿qué pasó con el chavalín que se llevó la coleccionista? Que regaló muchas suyas, no lo he visto más por aquí. Si salgo de ni tú ni nadie, Frank. ¿Eso quién? Se llevó la coleccionista y se fue. Este que no me acuerdo cómo se llama, era Juanjo. Es que regaló un montón de suscripciones que, pues gracias a él pudimos, o sea, gracias a todas vuestras suscripciones y todas las que regaló él, se le fue la cabeza. Yo no me entero. Ah. Pues gracias a él, pero no lo hemos visto, no ha pasado por aquí después. Se llevó la edición coleccionista y no quiso saber nada de él. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Era sanitario. A ver si le ha pasado algo, me cago en Dios. Es verdad, porque era sanitario. A ver si... se lo llevo la María. Es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, era Alejandro, no me acuerdo, tío. La verdad es que fue un puntazo, tío. Hice ahí un 3 o 4 directos que fueron mágicas, ¿eh? Se lió. Me acuerdo cuando Virtua de Spinecar nos hizo una raid también, que lleguemos con 1000 y pico personas, si mal no recuerdo. Y me cago en Dios. Y se le iba a regalar suscripciones. Y dije yo, esto se me está yendo a mí de las manos. Crono, a mí me regaló una, pues Crono. Álvaro, estoy generoso. Álvaro está generoso. No hubo 30 y tantas suscripciones o más. Raúl, vas a pillar el Bayonetta 3 y el God of War. Voy a pillarme el God of War Ragnarok. Es la futura compra full price por un juego. El Bayonetta 3, por ejemplo, ahora mismo no tengo el 1 y el 2. Tengo el 1 para la 360 y para la Wii U. Tengo el 1 y el 2 también. El 3 para Switch me lo pillaré, pero ahora mismo quiero jugar a muchos juegos que tengo. Y cuando salga el God of War, liarme con el God of War. Y ver dónde voy a colocar la figura de Chris Redfield, si el hijo de puta de Wallapop este me dice algo. A ver si se ha muerto. A ver si vosotros me entendéis. A ver, entendéis a media. A ver, escuchad, ahora mismo cuántas personas somos. Somos 42 personas viendo el directo. A ver si entendéis a media. Yo no quería comprarla. Porque no la quería comprar, porque yo lo regalé otro día, su cumpleaños, me da tu dinero, pues nada. Digo, pues no, tienes que ahorrar. Total, ¿qué le digo? Lo que primero que no me gusta es que no le respondiera si sí o si no, si le hacía la rebaja o no le hacía la rebaja, porque lo más normal es que si tú estás en una conversación con una persona, te responda. Entonces, anoche va a mandar un mensaje. Y me llegaban los mensajes. A ver si me ha bloqueado. Yo digo, te ha bloqueado. Te ha bloqueado. Me abrí yo una cuenta en Wallapop. Bueno, cuando fuimos a meternos, luego de la casualidad que teníamos la misma. Él tiraba mi cuenta de Wallapop. Total, que yo me hice una nueva. Le mando un mensaje. ¿Sigue disponible? Lo lee, no responde. Después le puse, si me dices que está, dímelo y te la pago ahora mismo. Y no me contesta. Ya no es comprarla, venga, le doy, pues es fiable Wallapop. No, es la educación y el respeto. Pero... si tú quieres vender una cosa, yo quiero información. Si no me das información, yo no voy a comprar así por la cara. Es lo que yo opino, vosotros qué opináis. Y yo la pregunta que he puesto es que si la vamos a comprar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa? Porque a lo mejor le das a comprar, le ingresas, entonces por Wallapop. Si cuánto tiempo pasa, 2, 3, 4, 5 días, y Wallapop dice, este tío no responde. Te devolvemos el dinero, no lo sé. Es que es muy buena precio. La zona es Wallapop, sí. Opino que si no te daba la info era porque había algo raro. Pone Vengador Tóxico.
Es que... God of War es religión nivel 1, claro que sí, creo no. Y Astur, que sí, en Amazon estaba a 64, pero yo quiero pillármelo en game por el libro de arte que regalan, tío, con la reserva. O a la posa y en la de chumba, como termina pasando con todo. Si lo ingresas y a los 3 días no te lo envía, te lo devuelve. Eso es lo que yo quería saber. Sí, sí, eso sí. Pero si yo lo haría. Pero si lo único que necesito es una respuesta. Sí, sigue disponible, punto. ¿Por qué lee un mensaje? Si acabamos, al que le interesa la venta es a él. Yo voy a pagársela, pero yo quiero que me diga si está disponible o no está disponible. Yo no quiero pagar una cosa sin saber si me va a venir o no me va a venir. Yo no sé cómo va, pero vi gente muy contenta con el Wallapay ese. Hay gente que perdió el dinero igual. ¿El Wallapay qué? ¿Forma de pago de Wallapay? No sé. Yo a mí es que me pone que lo puedo pagar con la tarjeta. Yo si lo pago con la tarjeta, si hemos comprado muchas veces por Wallapay. Pero... De todas formas, si no te contesta, pasa, tío, pero es que tiene un precio y la... Sí, ya, pero es que es lo que yo le he dicho, le está vendiendo por 100 euros. Por 100 euros no, porque entre unas cosas y otras te sale por más. La figura y la caja, 100 euros. Si le mete la edición, el libro de ese, 30 euros. Cuando hay otros que la están vendiendo por 170, con el juego, el estilo, el mapa, el... ¿Qué opináis vosotros? Agua que no te beber, déjala correr. Dice si es que no. Yo lo que... yo sí opino así, pero, ¿sabes? Pero le ha gustado y él no... Le ha gustado, yo lo puedo entender. Haz tú pone, no te responde porque se la ha vendido a otro. Wallapop es así, pero tendría que haber puesto en Wallapop. Pero él me ha leído los mensajes, pero no me contesta. Es lo que a mí me molesta. Si a mí me mandan un mensaje, yo estoy vendiendo una cosa y me mandan un mensaje, lo mínimo que hago es decir sí o no. Pues muy bien, precio que tenga, si lo pierdes, te sale el doble de cara al final. Bueno. No, o sea, apenas le van a por culo. Están por culo. Ay, no. Tocarme la lotería no. Pero entre las chapas. Entre las chapas del de las sofás. Y lo de la edición coleccionista. Ni nada, ni polla en vinagre. Pero mira todo lo que ha pillado. Os lo cambio. Esto no. Aquí, tengo en mis manos 300 euros en videojuegos. Os lo cambio por unas cuantas cosillas. ¿Os mola? Voy a ponerme con Virtual esto en contacto. Virtual. Véndeme eso. Falta de educación, eso pienso yo, Álvaro. A veces pasa que no responde y a la semana se cambia a que se ha vendido. Pues puede ser, tío. Se habrá imaginado que eres la misma persona por ver la zona y por eso no contesto a Miriam. También puede ser. Dino Crisis imprescindible. Pero bueno, pues entonces que tampoco quiere vendérmela. Pero vamos, ofenderse, por ejemplo, yo lo puedo llegar a entender, pero nadie ha dicho nada como para ofenderse. Lo único que le preguntaste es si compraba el libro de arte, si te hacía un poco de rebaja para cubrir los gastos de envío. Tú no le dijiste, tampoco le dijiste, oye, bájamela más barata. No, le hiciste una pregunta, tampoco contestó. Entonces que le pete, Miriam. Yo lo veo así. Que le importa. Si eso es. A mí me da igual, porque yo. Vamos, yo se la compro. Si ya se le dije que se la iba a comprar. Pero yo hay cosas que no las entiendo. Y yo eso no lo entiendo. Es que estoy cabreado con el tío ese. Estoy muy cabreado. ¡No la pagues conmigo! Ya, pero. Me cabreo porque no. Que cada vez que se cabrea, me suelta. No te suelto. No te suelto ni muchísimo menos. Pero es verdad que... No enseñas aquí datos, Miriam, que internet es muy malo. ¡Dale un guantazo a Pedro, que se le pasa rápido! ¡Qué cabrón creer, Crono! No, pero es verdad, yo qué cabrón opino eso, no sé. Mira, a Miriam le sale de la cabeza un de los LEDs, se te ilumina para la Virgen María. Ha salido así una raya de habitante. Yo descarto muchas compras en Wallapop por la más mínima. Ya, tío. Olvídalo. Pásalo por Telegram y le fundimos el móvil para que te conteste. Aquí la peña está diciendo que lo olvides. Nah, pues a lo mejor merece la pena gastarse un poco más y... Aquí hay una de 164, ¿no? Sí. Contrata conmigo si tienes dudas, reside en el Village Collector, edición PS5, edición japonesa, nueva estrenar. Mismo contenido que la edición europea. Entrega en mano y hago envíos. Incluye juego, estilo, Traguma Pack, mapa de tela, el artbook, la figura de Chris Riffy. Y vale 164, son 64 euros más y tienes todo lo demás. Coges, vende el juego y ya te sale por el mismo precio. Pues sí. María Trans, muchísimas gracias
por ese pedazo de follow. Bienvenida a la comida de hermanos consolas. Y creo que eres la 2043. ¡Vamos para los 2050! Pero es la japonesa, ¿y qué más da, Raúl? Da igual, si la cuestión es que... ¿De qué juego hablé? Sí. De Resident Evil, de la edición coleccionista de Resident Evil Village. Que la quiero y no... Y me, la tenía localizada ahí, un preciaco. La figura a 100 euros con la caja. Sí. Mira, vamos a contar el repuesto. Pero el repuesto, da igual que sea la japonesa, que sea la que sea. Si él lo, único que, él lo único que estaba comprando era la caja y la figura. ¿Qué más da? Si veis vosotros algo, si es por que ahí... Él no estaba buscando otra... Él no estaba comprando otra cosa, solo la caja y la figura. Ya está. Qué habitación más chula, que envidia. Gracias, María. María, Franz. Y Sly Roll, Sly Red, Resident Evil Village. Y estaba diciendo por aquí... Es la japonesa, ¿qué más da? El libro de arte no lleva prácticamente texto. Y a veces las ediciones coleccionistas japonesas o las ediciones japonesas están más cuidadas. Aunque en este caso creo que es 50-50. Que son prácticamente iguales. Si ya tienes el juego, te sale más barato mirar la versión japonesa. Siempre que los extras no vengan en japonés. Sí, si de extras, el mapa de tela. Da igual. Y el libro de arte lleva muy poco texto. Son ilustraciones prácticamente. ¿Busca la edición del baúl? Sí, Dawkins. Sí, la busco. La busco, la cambio. Tengo aquí un par de juegos aquí para cambiarlo. Este vale más perra. Este tengo que meter más cosas. ¿Queréis un Dino Crisis para España a PlayStation 1? Aquí lo tengo repetido. Sí, si alguna vez, si os encontráis alguna en los próximos horas, aquí os dejo el canal de Telegram. Por si vendéis vosotros o encontráis alguna edición que esté bien de precio, decírmelo porque yo estoy harto ya de buscar. Y sí, que a 160 euros se me escapa de las manos. Si le dices a la japonesa a 150 euros, te la compro. A ver si te responde. No, sí, 160 ya hay que esperar. Yo tengo todas las play menos las 5. Hostia, María Trump, pues sí, nosotros las 5, gracias a Dios. Ahí la tenemos justo detrás de Miriam, para otro lado. Ahí está. 1580, ahí está. Y bien, 170 las japonesas, mira Telegram. Ya, pues sí, esa es la que hemos visto seguramente nosotros. Hostia, ¿qué ha puesto aquí Álvaro? Este es Álvaro, ¿no? Nintendo, usted qué guapo los expositores estos que tiene. A ver, mira la. Sí, sí, pero voy a poner aquí. ¿Qué este la ha puesto Raúl? Es esta, ¿no? ¿La misma? Creo que sí. A ver, tiene. No sé cuándo miro el nombre todo eso. 169 euros. ¿Pero quién es el vendedor? Giuseppe. No. Eso no es mismo. Este es italiano. Bello, fantasía, collector edition. Versione, sexta, sexta. Muerto italiano. Lo veis, la edición japonesa. El baúl es igual, no es la misma. Y lleva hasta la foto esta. Esta la hemos visto nosotros. Sí, sí, es que la de 168 es la de 164, la versión japonesa. Te... Sí, pero y la. 164, la versión japonesa, mírala. Uh-huh. Está precintadito. Es que como se llama aquí incluso Village, que no es ni Biohazard ni... Es que aquí hay una en 130, pero esa es la que hemos dicho que con la figura valía... Es que hay una con 130, pero le sube 100 pavos más si quieres... La figura. Pero vamos, que si eso... Mira, aquí está la de 168, Pedro. Ese es Ethan, ese es... No, pues es el mismo que... Pues mira, tiene una en 164 y otra en 168. Aunque la baja el precio, todavía. Pero que. Yo, si ese no contesta, pues yo. Pedro, dale, he leído. Abajo. Ahí. Me quita eso. Te he hecho un imbécil. Quítalo. Está en italiano. Ah, te van a mandar un mensaje al correo. Cago en Dios, venga. Ay, qué bonito. Bueno. Hostia. Mira, Johnny B te ha mandado otra. Johnny B. Hostia. Si es que este le salen de América, le salen de todos lados. Vamos a ver. Vamos a verlo en directo. Johnny B. En Eneva. Hostia, en Eneva no hemos comprado nunca. No, en Eneva no hemos comprado nunca. Bravo, Brumiria. Puedo pasar el enlace. Doki, María Trans. Te mandaré por María Trans. ¿Qué ha dicho María Trans? Tengo todos los GTA y casi todos los FIFAs. Desde el 98. Me tiene en Eneva, te lo puse por Telegram. Vamos a ver, Eneva. Es que en Eneva nosotros no conocemos. 169.
En Eneva no hemos comprado nunca nosotros. ¿Esa me ha salido a mí alguna vez esa página? Esa la vi ayer, esa página, pero me quedé un poco pilladilla. Esa no es la página que te dije hace poco. Tenía oferta y cosas. Puede ser. Dios, me cago. Ay, qué lloro. Porque bravo por María Trans. Puedo pasar enlace. Muchas gracias por la ayuda, tío, hermano. Ahí la tienes, Pedro de Neva. Te lo puse en Telegram. 179 japonesas. Mira Telegram. Ya lo hemos visto, sí. Opciones. Abro. Tiene hermana, pero la buena mujer está pillada. Vaya pedazo de mujer, Pedro, que tiene. Ya lo sé yo. Pero bueno, a ese precio hay varias. Entonces, a ese precio, como hay varias, podemos esperar a mirar más. Que pone aquí Nightbot. Esto que mierda. Un mensaje eliminado por un moderador. ¿Alguien a ver que tocan los cojones? Vamos a ver lo que han puesto. Ah, que han puesto aquí el enlace. Es que no podéis poner los enlaces en el chat. ¡No esperamos! Perfecto. No. ¿Eh? Perdón, no pasa nada, Sailor Red. Ponlo en Telegram, tío. En Telegram utilizamos precisamente todas estas cosas por aquí. Y aquí Dokin también me ha puesto aquí en eBay 148. Pero la garantía en eBay. A nivel. Esto sí es la europea. 170. Sí, sí, por ese precio. Si sí, la que encontré, sí. Realmente lo que yo quiero es la puta figura. La caja mola, pero vamos. El juego ya lo tengo. Y. Pero si lo. Por 100 euros sí estaba dispuesto a pagar por la figura. Y aún. Ya es pasta, me cago en la leche. Y vamos a ver si caza la perra bien. Y gracias, familia. Es que, tío, pero por la ayuda. Es que a ellos les salen muchísimas más más variedad en esos precios. A nosotros no nos sale tanta variedad. Buenas, con el único de Xbox Series S, un clásico. Buenas, con el único. Con un anuncio, hola Andrés, con el anuncio de la Xbox, le digo. El Tito Phil me untó en mantequilla y le dije, Tito, me dio 5 euros, hijo de puta. Me lo puedes pasar, yo tengo una vertical, pero no sé lo que hacer. Yo la tengo en vertical, pero no sé lo que hacer, jajaja. Se lo sabe. A ver lo que pone aquí Tony Flo. Pedro, ha oído los rumores de que la PlayStation 5 se joden al tenerla en vertical por algo. De los metales líquidos, sí, lo leí, pero vamos. No nos vamos a volver locos. Perdón. Bravo por mí, que vaya a olvidar la mujer que tiene. ¿Piensas hacer directo por aquí en Halloween con algún juego de miedo? Hostia, Andrea, estaría guay, tío. Ayer vimos una película así en el rollo Halloween ya. En nuestra casa se respira bastante Halloween. Yo creo que este año ojalá busque más. ¿Qué? Por la noche de Halloween el lunes. ¡Lunes, qué miedo! Y se trabaja. ¿Y se trabaja el martes? El martes no se trabaja, es que el día de Halloween es el lunes, no es el martes. Pero después de trabajar aquí un directucho. ¿Cuándo sale esto de Resident? Ay, mira. Habla el público, cuando habla el público. No, que sí, digo que lo tenemos mal por eso, que pero más tarde sí, tiene que ser más tarde. El Shadow of the Damned de PlayStation 3 en plan gameplay Peter. Calla, el año pasado compró dos juegos. ¿Cómo era la mierda esa? El nuevo PT. Los juegos que compró. Horrible. El online de un juego de miedo con todo sería épico. Oh, estaría guapo. Eso sí me ha gustado. Un online con un juego de miedo con todo sería epic. Epic Games. Pues hablando de la Epic Game Store, creo que regalaron. El vagón. ¿Eh? ¿Qué dices? El baúl regalaron. ¿Qué baúl?
el de Resident Evil. Está la mierda, nada más colgando la herida. La niña. Aquí te quedas tú y tu directo. Anda. Voy, anda. La niña del exorcista. ¿Eh? ¿Qué estás hablando? Es que se te regale de PS5 de miedo polaco. Ah, será el que te regalé de PS5 de miedo polaco. Una peli de miedo aquí en el canal con el Amazon Prime, jajaja. Ja, ja. Tres anuncios estoy viendo ahora. Dice Andrés Round. The Medium. El The Medium. Si es que luego a la gente tampoco le gusta los gameplays, ¿eh? Pero luego no nos siguen cuando hacemos un gameplay. La gente que luego cuando te ponen a hacer un gameplay, luego nunca se mete sin gente. Hay tres personas, cuatro, no hay más. De Xbox, Red Bull y Kia. Bueno, bueno, categoría, ¿no? O sea, hay anuncios de categoría. Creo que Antena 3 se ha colado en el directo por los anuncios. Y que verdad, ¿eh? Antena 3 saca muchísimos anuncios. Te pone 20 minutos de serie o de programa y 7-8 minutos de anuncios. 15 minutos de programa y otros 7-8 minutos de anuncios. Y así sucesivamente. Te aburre, ¿eh? Te aburre. Por eso yo cada vez veo menos la tele. Veo Netflix. ¿No, Pedro? Si pone anuncio, me lo dejo. Si pone anuncio, me dejo Netflix. Bueno, a ver si te pone un anuncio antes o después de acabar la película, vale. Pero mientras viendo una película o una serie, es diferente. Ahora, si me para una película en la mitad por poner un anuncio, no, eso no lo compro. Me lo dejo. Vuelvo a comprar películas. ¿No peristales? Miriam, guapa. ¿Te mola la serie Andor? ¿Cuál es la serie Andor, Pedro? La de Star Wars, pero no la hemos visto. No la hemos visto. Me a mí me ha gustado la del Mandaloriano, como digo yo. La del Mandalorian sí me ha gustado. Y yo, eso que yo no soy de Star Wars, Guerra Galaxia, todas esas cosas, yo no soy. Buenos días, pues aquí estamos. Pedro ha ido al vicio. Y viene ya. Hello, Pedro, no está. Pedro, di hola. Hola. Hola, se le escucha de fondo. No estoy viendo yo todas esas series, yo estoy viendo más Netflix. Yo he visto unas pocas. Me he visto esa del asesino en serie esa, pero la gente la tiene muy ese, pero HBO tiene. ¿Has fumado alguna vez? Mira, tuvimos el HBO un mes y no ni lo entendí. No lo puse nunca, no. ¿Qué se ha comprado últimamente en PS4? PS4 nada, PS5 sí. Mandaloriano está bien. Sacaron la de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Y ahora la de Andor molan. Pero yo es que es lo que digo. HBO tiene una serie que se llama Origen, muy guapa. Pues yo lo que te digo es que HBO no. Sé que tenemos el Prime, tenemos el HBO, tenemos el Disney Plus. Sé que son tantas plataformas y no tenemos tiempo de ver nada. Yo sí, los domingos me gusta ponerme una serie, empezarla y acabarla. Porque yo soy de maratón. Yo no puedo ver una serie. Hoy veo una serie, mañana veo otro capítulo y así. No, yo tienen que ser todos seguidos. Esta mañana me he puesto una. La de la Sagrada Familia, que es española, que por cierto me está gustando. Y pues la he puesto esta mañana, pues ya voy por el quinto capítulo, creo que es. O sea que esta tarde la terminaré. Yo soy de todo seguido. Y así me las veo todas. Por ejemplo, no me gusta ver películas. Pero dice, ay, esta película te va a gustar ya, pero es que no me gusta ver películas. A mí me gusta tirarme muchas horas con una misma cosa.
Y Sei Hulk, ¿la has visto? ¿La de Hulk? ¿Esa es de Hulk, Pedro? Sei Hulk. No. ¿Eso qué es? Una serie de la prima de Hulk que está en Disney. Yo vi, pero ya se me ha acabado. No, yo es que no. Yo la última. La prima vi... de Hulk. Eso Pedro, yo. Es que esos son los niños y Pedro, yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ocio Beats! ¡Ole, tu dedo negro! Gracias por la pedazo de ride y bienvenido a todo el mundo nuevo que venga de parte de Ocio. Wow. Aquí estamos mis señores y yo hablando de, mira, está hablando de todas las series que no ve. No tiene gusto ella, nada más no, que... No, yo no estoy hablando de las series que no... Es que yo veo otra clase de series. Ella ve nada más que... ¡Ese Pedro! ¡Barry! ¡Hola! Es la prima de Hulk. A ver, Ocio, de... gracias hermano. Mira, la de las mariposas negras tiene que estar chulo. De las mariposas. ¿Te acabaste de leer Elden Ring? Sí, me lo acabé, sí. Y la última que he visto ha sido la de Dahmer. Ocio, gracias, tío. Eres un crack. Me pasa antes por tu directo que estaba yo empezando. Y según esto me pone que estás todavía directo, Ocio. Voy a meterme en tu directo. ¡Pues te has ido ya! ¡Ocio! Gracias, tío, hermano. Yo estoy por el lado putrefacto y me colas. Eso es nada, hombre. Eso, poco a poco. Venga, doctor Psico. Miriam, ¿has visto el rey de Ham y el de Assassin? Madre mía. Vale, así, Hulk. Tengo que tener tiempo para verla. El otro día me vi cómo acabó. Me gustó mucho. El resumen que hizo Dani Laji. Yo no le tengo miedo a los spoilers. Y me vi Street Marvel ahí. Me vi el final y me gustó mucho lo que es el capítulo final, al menos el resumen. Pero la de Andor le tengo ganas, pero ahora estoy viendo películas que tenía atrasadas. Y la última serie que me he visto ha sido la de Cyberpunk, la de Tekken, anime. Y... poco a poco. Yo no sé vosotros dónde saqué el tiempo, me cago en la leche. Yo con dos crías, trabajo y todo esto, no saco tiempo para nada. Sí, tengo 132 de nivel. Barry, todavía queda ahí, falta nivel. Perdón. El teclado y las pilas, ya te iba a decir yo. Vengador. Me ha dejado loco. Oye, a toda la gente que ha estado por aquí, por... gracias a la raid de Ocio. Pues nada, bienvenido. Yo soy Pedro, de Hermanos Consolas. Pedro Consolas para los amigos. Buenas, Pedro Consolas. ¿Cómo va el día? Hola, Nandu. Aquí estamos de directo. Llevamos ya 2 horas y media. Ya queda poco porque me tengo que ir a por el pollo asado. Un pollazo asado. Que te cagas. Y nada, pues hoy hemos enseñado... manteca buena, todo lo último que me regalaron para PlayStation, 30, bueno, han ido, sí, unos casi unos 20 juegos por ahí, más una PlayStation con sus dos mandos, y estos dos, sobre todo, el Kudelka, mi primer santo grial, que lo cambio, que no lo quiero, es un juego que yo no tengo interés en tenerlo, y si me sale alguna oferta buena, algún cambio interesante, lo cambio, el Dino Crisis lo tengo repetido también. El enemigo que viene después, que era... ¿Libélula es necesario matarlo? No, Barry, no es necesario. Yo qué sé, Barry, yo no me lo he pasado. No, Barry, no te... Ayudarle a Barry con el Elden Ring. Si yo el Elden Ring, me cago en From Software, me cago en qué puta maravilla de juegos que hace, qué arte tienen, qué musicorro. Qué difíciles que son los hijos de puta eso. Bueno. Pues 50 espectadores, bien, bien, bien. Volvemos a los directos, volvemos a la gente. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho... bueno, a Ocio por la raid, a Álvaro que ha regalado 2 suscripciones, a Alberto San Juan que se ha suscrito y a tantísima gente que nos ha seguido hoy en el canal. Ya somos 2043, ¿sabes? No te vayas a pensar que 2043 somos 2043. Y ahora vamos a hacer historia en Twitch, porque hoy viene nuestra raid número 100 en Twitch. Y vamos a hacer un nuevo descubrimiento que he hecho yo aquí en Twitter. Es el señor Thrash Book. En Twitter no se llama así, ya te lo digo yo. Pero... Thrash Book. Madre mía, el nombre super la gente. Voy a poner el remake de Tomb Raider. No el de Angelina. No, el de Angelina. El de Angelina. El remake está bien con Alicia Mordenauer. Esto es Vikander. Para pasarse un juego de From Software necesita un año entero. Como el proyecto de las builds de Gea, hostia San Luis.
El proyecto de remodelar la salita se ha quedado en stand-by. Nos metimos en cambiar los tejados este verano. Sí, Alicia está muy guay. A mí sí, a mí me gustó. La tengo en Blu-ray, Barry. Bueno, voy a preparar la raid y vamos a ir despidiéndonos. Ahí está. Y le vamos a meter aquí, a ver, vamos a llenarle el chat de taza. Yo me despido, haremos directo a mitad de la de semana. Hemos vuelto a coger el ritmo de directo. Y 30 personas. Vamos a iniciar la raid. Bueno, mira, tú y yo, hasta otra Pedro, hasta otra Frank, a todo ¿tú el mundo. ¿Y yo hasta otra? No, tú y yo nos vamos a despedir ya. Vamos vale. Tú y yo nos vamos a despedir, que vamos a ir a por el pollo asado. Vamos a comer y luego, a ver, que gane el mejor en el derby. Y iniciamos la raid. Vamos a decirle, hola, muy buenas, locos de Twitch. Al coleguita y nada, haciendo historia en Twitch. Hasta luego, familia. Adiós. Y iniciamos la raid y nos metemos a verlo en directo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer la prueba. ¡Hostia! No. Muchísimas gracias por la raid. Muchas gracias. Joder, me estaba despidiendo justo ahora, ¿no? Puede ser. Ahora se va. ¿Qué pasó? Ahora te estoy viendo más. ¿Y te vas ahora? Ahora 30 minutos más. 30 minutos no, pero 10 minutillos, un cuarto de hora, sí, venga, va. Que me sabe fatal. Muchísimas gracias por la raid. Te tiene una colección guapísima. Yo te lo descubrí. Sobre buenas consolas. Quien no lo siga, ya sabe. A ver qué clip sale. Ah, mira. ¿Qué foto sale? ¿Cómo era eso? Un clip random, parece, ¿eh? No. Yo tengo unos cuantos. Esperemos dentro ya, ¿no? Imagino. Bueno, pues si nos estáis viendo aquí en todo de nosotros. Jugando. Se lo come todo a la final. Nosotros nos vamos. Ese que está jugando. Al payoso. Ojo, muchas gracias por el follow and docking.